estás ya? Sí. Manos amarela. Vai chamar. Aló, aló, buenos días. Aló, don Ramón. Buenos días, buenos días. Te oigo perfectamente. Bueno, igualmente. Yo no sé si tú sabías que da la casualidad que hoy, ese día tan importante para mi padre, da la casualidad que es mi cumpleaños. Fíjate qué coincidencia, ¿verdad? Ya que él tuvo algo que ver con mi cumpleaños. Con mi nacimiento. Gracias. Son. La fecha para celebrar estas jornadas, no sabíamos que este es el día de su cumpleaños, pero ahora ya lo Por sabemos, eso. me iba a decir. No, y lo que yo pienso es que a lo mejor mi padre tuvo algo que ver con esto. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí ¿Cómo no? están estudiosos, están familiares tuyos, están gente que asiste a las jornadas. Ya te conté Sí. ayer más o menos la gente que estaba. Nos gustaría Sí. que nos contaras algunas cosas, primero de cómo de recuerdos personales de tu padre Sí. y luego otras cosas que te voy a preguntar, que te podemos preguntar o a gente del público que me pueda hacer una indicación y te transmito su pregunta. Cómo no, me encantaría. Pues claro, las memorias de mi padre son siempre las memorias que tiene una hija personalmente, ¿no? De su papá. Y cuando yo fui al kindergarten, la maestra me preguntó, me dijo, ¿qué es lo que hace tu papá? ¿En qué trabaja tu papá? Y yo le dije, mi papá trabaja en la maquinita. Da la casualidad que en Cuba la palabra maquinita quiere decir automóvil. Entonces la maestra pensó que mi padre era un taxista. Pero lo que yo decía, claro, es que todo lo que mi padre hacía noche y día es trabajar en la máquina de escribir, ¿no? En la maquinita. Y así es como esa primera memoria de mi padre es la memoria que persistió toda mi vida. Un hombre que nunca se iba de la maquinita. Inclusive cuando comíamos, que teníamos la cena por la noche, él se sentaba y siempre tenía una pierna salida así de la mesa, porque no podía esperar para ya salir de eso y volver a la maquinita. Yo me acuerdo que un día me dijo, ay, yo estoy esperando las píldoras, que vengan las píldoras. Y yo le dije a mi padre, ¿qué píldoras?
Me dijo, las píldoras que no tienes que comer, que nada más tomas las píldoras y estás ya bien y así puedes seguir trabajando. Así que esa fue la educación principal que me dio mi padre. Nunca abandonar tu maquinita, estar siempre presente en tu trabajo. Es lo que era más central en su vida. ¿En Cuba? Sí. En Estados Unidos también, igualmente, siempre. El trabajo era todo para él, y su vida era su obra, su vida era sus escritos, y veía todo a través de ese lente. Pero también era un hombre muy, era más bien tímido, en el punto de vista de que era muy ensimismado, y no le gustaban nada las fiestas, ni la sociedad, ni nada, siempre prefería estar solo. Así es que, y como yo no tuve ni hermanos ni hermanas, y mis padres me tuvieron tarde en la vida, por eso todavía estoy viva aquí, era como mi casa era una especie de monasterio japonés, ¿no? Nunca ponían música, y todo, mis padres se comunicaban con frecuencia a través de escritos. Mi padre escribía una nota a mi madre y se la daba. Mi madre leía la nota y la respondía. Y es curioso porque después, años después, yo descubrí muchas notas muy simpáticas que mi padre le escribió a mi madre. Por ejemplo, si se habían enfadado, si habían tenido una disputa o algo, él escribía, no te pongas brava, que si no te pongas enojada. No te enojes, mi chinita, le decía, y le daba la tarjeta. Eso es parte, claro, de la atmósfera, de una especie de devoción que él tenía para el trabajo, y mi madre también, igualmente. Bueno, fuera de casa, en el trabajo profesional, ¿qué recuerdas más de tu, como periodista, como escritor, como traductor? Yo siempre lo recuerdo más como escritor, porque cuando él no estaba en el... Por ejemplo, él trabajaba para la revista Bohemia en La Habana y él estaba ahí mucho, pero cuando volvía a la casa estaba siempre trabajando. Así es que en la maquinita, así es que me acuerdo más así. También quería decirte que cuando, hablando de mi cumpleaños, claro, cuando yo nací, mi madre me dijo, él me ponía en su mano, yo cabía en su mano. Y mi padre, la primera cosa que me enseñó fue el alfabeto, me lo cantaba, A, 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 B, 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 porque quería que aprendiera a escribir inmediatamente. Y la segunda cosa es que me decía los poemas de Rosalía de Castro, mi mamá también, las dos, aires, airiños de miña terra y todo eso, y chove, chove en Galicia. Esas fueron las primeras palabras que yo me acuerdo, fueron esas. Me enseñaba cartas de su madre, me hablaba mucho de Galicia, de su juventud, de los paisajes, de todo, con una gran nostalgia. Y entonces se ponía un poquito triste, decía, no, estos son las meigas, él decía, las meigas, creo. Y que no quiero estar pensando así porque eso me abruma. Y entonces trataba de no pensar, porque siempre tenía una especie de, es una nostalgia, una melancolía, ¿no? Por Galicia en especial. Por eso es que yo decidí que es ahí donde pertenecía su obra, donde están ustedes en el consejo, que no podría estar mejor lugar en el mundo que ese, que es donde él pertenecía, y quizás hubiera habido vivir el resto de su vida allí si hubiera sido posible. Muy bien, muchas gracias por la confianza. Y te quería preguntar, ¿usted se imagina Galicia a partir de los cuentos y de las informaciones que su padre le daba? Sí. Con lo que ha leído sobre Galicia, si es que ha leído, ¿cómo se imagina? Sí. Pues siempre me lo imaginaba una especie, una tierra milagrosa, una tierra mística, muy verde, con mucha lluvia,
más bien campestre, así es que siempre con las piedras, en fin, y callada. Siempre, para mí siempre fue una especie de refugio mental. Pensar en Galicia para mí es pensar en un refugio mental, es donde uno se escapa, ¿no? Y espero conocerlo directamente. Sí. Nos ha prometido que vendría el año que viene. El año que viene estaré ahí sin falta, si Dios quiere, cómo no. Bueno, espero o planeo. Sí. Sus parientes de Granja del Sol. Sí, hola. Están esperando para hacer un recibimiento. Tengo muchos deseos, mucho entusiasmo de estar allí. Bueno. Pues espero que pueda cumplir la palabra y que todos podamos cumplir la palabra. Está cumplido. Aquí en Galicia, el próximo cumpleaños. Eso sería magnífico. Vamos a anotar esta fecha para la Sí, muy bien. De acuerdo, muy de acuerdo. Bueno, y mientras que piensen algunas preguntas los asistentes sí, que me van a pasar sí. Ya. ¿Cómo no? Me gustaría que hablasen algo de su vida en Estados Unidos, de la vida de trabajo y de... La vida de mi padre, sí. Y de ustedes. Ah, sí, sí. Pues Lino, él estuvo muy contento cuando él estuvo primero, trabajó de periodista aquí, y entonces en la revista Bohemia, que la trajeron aquí a New York, y que la revista de mi madre, la revista Vanidades, que mi madre no fue la primera fundadora, pero fue la que trajo Vanidades a este país después del castrismo, que... Fue un momentos de gran sufrimiento pasar por el comunismo cubano y por la persecución que todos pasamos. Y muy contentas en ese caso de poder, y agradecidas a Dios de poder haber salido de ese comunismo y estar en Estados Unidos. Y forjar una vida nueva para mis padres fue mucho más difícil porque ya estaban en sus 50 y pico de años cuando vinieron. Y entonces eso es difícil, ¿no? La adaptarse y, en fin, todo, pero lo hicieron muy bien porque trabajaron duro y eran muy perseverantes. Y entonces mi padre eventualmente fue a enseñar a Syracuse, la Universidad de Syracuse, y eso fueron uno de los momentos más felices de su vida aquí, porque le encantaba enseñarle la literatura, y los estudiantes que tenía, una vida más académica, que le iba mucho mejor a él que la vida comercial, ¿no? Y entonces pues tuvieron, él en especial estuvo muy feliz allí. Mi mamá no estaba tan feliz en Syracuse porque se sentía muy aislada, porque mi madre era mucho más de ciudad y de así, y no tan ensimismada como mi padre. Y entonces ella siempre tuvo el apartamento en Nueva York, en el mismo edificio donde yo también lo tuve, una vez que ya crecí. Y entonces pues ella se pasaba más tiempo conmigo. Y es así que lo que pasó cuando él le dio el primer infarto, que estaba un día de nieve muy, muy inmenso en Syracuse, y nadie había ido al colegio, a la universidad, pero mi padre estaba caminando a su oficina, y le dio un infarto, y nadie lo vio porque no había nadie, era el único que iba a trabajar. Y entonces por eso muchas horas después lo encontraron y vivió, pero eso fue parte del problema, que no hubo socorro rápido. Y en fin, él la pasó, le gustaba mucho estar allí leyendo, enseñando la literatura española y hispanoamericana, y el boom, todo eso, el boom, el realismo mágico, todas esas etapas. Sí, yo veo muchos documentos de legado que ha enviado, que hay sí. Muchas referencias a profesores, o a congresos, reuniones de sí. Profesores de las universidades de Estados Unidos que tienen sí. Departamentos. Pues dando, él iba a dar conferencias por todo Estados Unidos. Se sintió acogido, se sintió recibido, se sintió que había un diálogo, ¿no? Que él podía establecer con otras personas que tenían el amor por la literatura igualmente, ¿no? No sentirse tan aislado en ese sentido. Bueno, y fue
cuando comenzaron a estudiar su obra. Sí, exactamente. Sí. Por ejemplo, de los estudiosos de la obra de Lino, ¿qué nos puede decir? De los estudiosos como Raymond Sousa o como... sí, como pues que, sí. Pues sí, Lichblau, Sousa, muchos otros tuvieron mucho interés en mi padre y siempre le sorprendía lo maravillosa que era su obra y lo poco que se conocía cuando se ve a muchos otros autores, muchos más conocidos por entonces. Pero parte de eso fue que mi padre sufrió porque él tomó una posición muy moral y muy importante contra el comunismo cubano. Y entonces eso fue lo que detuvo el progreso de que él se fuera más conocido. Porque... Bueno, pero eso le perjudicó en Cuba, pero fuera de Cuba, en los Estados Unidos... No, bueno, pero él escribió en español, ¿no? Sí, claro. Sí, si hubiera escrito en inglés hubiera sido distinto. Pero todo el mundo tiene que ser de algún lugar, ¿no? Voy a hacer una ronda de preguntas de gente que está en la sala que quiere comunicar contigo. Por ejemplo, Carlos Espinosa. Sí. ¿Lo conoces? Sí. Cómo no, es un gran escritor, un scholar. Y una persona tan magnífica que dedicó mucho de su tiempo y de su estudio a mi padre y que hizo cosas maravillosas. Lo voy a invitar a que venga acá y que lo vea. Claro, por favor. Entre paréntesis, yo no, quizás ustedes pueden verme a mí, pero yo no puedo verlos a usted. ¿A mí no me ve? No, no lo veo. Déjeme llamarlo, ¿es posible que lo llame yo otra vez? Sí, porque... A ver, si, porque usted tiene que apretar lo que dice video. Sí. Ok, yo te llamo ahora, muy bien. Perdón, pero creo que la interrupción técnica... Ahora están viniendo, sí. Ahora lo veo, qué bien, muchas gracias. Estupendo. Bueno, ahora con Carlos Espinosa. Hola Carlos, tanto gusto verte. Estás muy bien. Te quería hacer una pregunta relacionada conmigo, pero muy personal. ¿Cuál de las Pues a mí, claro, Pedro Blanco es mi preferida en general, es la, para mí la más grande, pero muchos cuentos me gustan tanto. Tríncame a ese hombre, me gusta mucho. A él le gustaba mucho La noche de Ramón Yendía, La noche oscura de Ramón Yendía. Él le decía La noche oscura, yo pienso que le han cambiado el título ahora, no estoy segura. Y Tríncame ese hombre, le gustaba mucho a él. Y, en fin, tantas otras que te voy a decir. ¿Y a ti cuál es tu preferida? Yo debo decir algo, quiero decir algo muy importante ahora. Tú sabes mucho más de mi padre que yo sé. Lo que yo sé de mi padre es personal y lo que he leído, pero tú eres un scholar de mi padre, que yo no soy. Quiero decir esto para él. Sí, yo creo que si hay preguntas sobre la literatura de mi padre, eres tú quien puedes responderlo mucho mejor que yo, la verdad. Bueno, evidentemente La noche de Ramón Yendía me parece un cuento magistral. Si no hubieran ocurrido los hechos que ocurrieran en Cuba, y si no hubiera tomado el camino del exilio, ese cuento estaría en cuanto a antología del cuento hispanoamericano se hiciera, porque es una joya. Pero Lino tiene una cantidad de cuentos excelentes, porque igual que ese cuento está La visión de Tamaría, está, por ejemplo, Andusola y los cuchillos. Y los cuchillos. Que se quedó, que se le quedó, porque cuando él hizo Manera de Contar, él lo quería recuperar, pero claro, en esa época no existían las fotocopias ni nada de eso. Y lo que hizo, escribió una nueva versión de ese cuento. Pero en fin,
Son tantas las horas, pero incluso los artículos periodísticos, hay artículos periodísticos que a mí me parecen muestras del mejor periodismo que se ha escrito en Cuba. Es decir, es un autor inagotable. Y algo que a mí me ha estimulado mucho y me ha dado una tremenda alegría es saber cómo ahora en España, no sé en Estados Unidos, pero en España hay una cantidad de estudiantes que están descubriendo a Lino Novas Calvo y están escribiendo sobre él sus tesis, lo cual es algo maravilloso porque tenemos uno. Sí, claro. Claro. Sí, eso es verdad. Además, eso que tú dices, Carlos, es muy importante, eso de recobrar su obra, porque tú tienes que ver que no es como que él se hubiera ido de Cuba como una persona se va de vacaciones, deja todo. Él salió huyendo de los comunistas. Y entonces, al salir huyendo, dejamos muchas cosas detrás. Obras inéditas de mi padre, que no sabemos dónde están, e igualmente con muchas notas, con naturalmente todas las posesiones. Eso es eso es parte de su obra. Parte de su obra es todo lo que tuvo que dejar y la manera en que tuvo que salir de Cuba, ¿no? Es que además esta mañana estábamos hablando con Ramón acerca de las circunstancias en las cuales él salió de Cuba. Y eso no es solo lo que él contó, sino que el embajador de Colombia lo contó en un libro testimonial. Él tuvo que salir viendo por la noche de la casa, dejó las luces y el televisor encendidos, salió en un auto y fue perseguido detrás por un auto de la policía y se tuvo que meter corriendo en la embajada de Colombia. Esto es algo que el propio embajador de Colombia en un libro testimonial lo contó. O sea, Porque mi madre supo que la revista Time iba a publicar un artículo donde decía que mi padre estaba contra el comunismo cubano. Y entonces le mandamos una nota corriendo diciendo tienes que salir inmediatamente porque en el momento en que este artículo salga, ahí te caen arriba. Y ahí había un frutero parqueado delante de mi casa. De mi padre con el fusil o la ametralladora, todo el día y noche viéndolo. Y entonces mi padre salió a medianoche o lo que sea, corriendo para el automóvil y le dispararon. Y él entró en la embajada colombiana y el mayordomo abrió la puerta y dijo: Oh, venga, lo estamos esperando. Y porque pensaron que mi padre era un cura. Y entonces es que así fue, y después lo tuvieron muchos meses el gobierno castrista en la embajada y sin darle salvoconducto, es decir, lo que necesitas para salir de la embajada al aeropuerto sin que te maten. En fin, todo eso fue parte de la agresión contra la obra de un gran escritor. Esa es parte de esa historia, ¿no? En fin. Bueno, ahora yo voy a dar chance a otras personas para que puedan hacer preguntas. Muchos saludos. Muchas gracias, Carlos. Muchos saludos. Gracias. Bueno, Emilce, ahora Sira, ¿quieres? Ahora va a hacerte una pregunta a Sira Romero. Ok. Sabes que está, que ha hecho varios libros sobre tu padre o con textos de tu padre, algunos publicados en Cuba y otros en España. Sira, por favor. Nos conocimos por correo, no sé si usted lo recuerda, hace ya cuántos años, que a través de Fernando Espinosa, que son sus amigos, me dio su correo. Pero yo quería solamente recordar y hacerle a usted quizás también recordar cómo su padre la evocó a usted en las cartas que yo pude publicar cuando usted nació. Cuando usted dio los primeros pasos, cómo él le narraba esos adelantos que todo niño va teniendo, ¿no? A lo largo de sus primeros años, el temor que él sentía, porque usted era niña, fue una niña un poquito enfermiza, parece que de niña, y los temores. No, eso no es verdad, yo no fui enfermiza. Entonces,
él la llamaba Burbujita. Cuando él le escribía las cartas a Portuondo, siempre le decía que Burbujita estaba en un velocípedo por toda la casa y que él tenía mucho miedo de que se fuera a caer, de que se fuera a dar un golpe, en fin, todo lo que puede sentir no un padre por una hija, yo pude percibir en esas cartas, sobre todo a José Antonio Portuondo, que como usted sabe, ellos fueron grandes amigos, todo el amor que él sintió cuando usted nació, lo que significó para él que usted viniera a... Porque ya ellos, mis padres, ya se, mi padre ya tenía como 40 años, más de 40 años cuando yo nací. Entonces, pues claro, fue siempre, y a medida que fui creciendo, fueron como padres y abuelos a la vez, mis padres. Y además, y fui su única hija, hijo, única. Mi madre me dijo que cuando ella cayó en estado, que ella realmente no quería tener hijos, que era mi padre quien quería tenerlos. Y entonces me dijo que, sin embargo, después que nací, sí me quiso mucho, mi madre. Pero quiero decir, era mi padre que estaba más interesado. Y él me llevaba por todas partes a caminar desde que yo tenía 3-4 años. Me llevaba por toda La Habana, La Habana Vieja, por toda La Habana. Me mostraba todos los lugares y siempre me leía sus cosas. Inclusive cuando él estuvo traduciendo El Viejo y el Mar de Hemingway, él me leía sus traducciones. Yo era muy joven, era una niña. Y entonces me decía, ¿qué piensas de esto? ¿Qué piensas de esto? Y cuando traducía otras, con Sherwood Anders, otros escritores, siempre me leía el inglés y me leía el español. Y me decía, ¿qué piensas? Yo siempre le daba mis opiniones. En fin. De su traducción del Viejo y el Mar, yo acabo de encontrar hace relativamente poco tiempo, 5 cartas de Lino a Hemingway que están en el Museo Finca Vigía, justamente en torno a la traducción del Viejo y el Mar, lo que significó para Lino el honor, ¿no?, de que prácticamente Hemingway ordenara que buscaran a Lino. No va a cargo por toda La Habana, por toda La Habana, porque esa era la persona única que él autorizaba para publicar el Viejo. Esa es la cosa, cuando la revista Life iba a publicar en Life en español, iba a publicar El Viejo y el Mar, entonces Hemingway dijo que si mi padre no era quien la traducía, no iba a dejar que nadie lo tradujera. Exactamente, así fue. Y como Hemingway, junto con él, pues él le hizo algunas dudas que tenía, que Hemingway se las evacuó, ¿no? Y también un marino vasco, que estaba muy amigo de Hemingway, que también colaboró con Lino en la traducción de esa novela, ¿no? Y a Hemingway le hizo mucha gracia lo que cobró Lino, cuando Lino le pagaron la traducción del Viejo y el Mar, en lo que invirtió Lino ese dinero, que fue comprarse un auto marca Ford de segunda mano. Y eso a Hemingway le dio mucha risa, ¿no? Había invertido ese dinero. De todas maneras, a mí me gustaría decirle, ya para terminar, que gracias al esfuerzo de algunos cuantos cubanos que vivimos en Cuba, la obra de Lino ya está ocupando el lugar que le corresponde. Se ha publicado. Pero claro, yo creo en los derechos de autor, y el gobierno de Cuba nunca tuvo derechos de publicar nada de mi padre, porque yo soy lo que tengo los derechos de autor. Exactamente. Así es que eso es una cosa importante de notar. Jóvenes cubanos están en este momento descubriendo a un escritor cubano gallego que se llamó Lino Novas Calvo, que hasta hace pocos años no era conocido por ellos. Y realmente están ahora... Hay muchas cosas que esos jóvenes cubanos no conocen también. Que debieron haber conocido mucho más del mundo, pero los han mantenido marginalizados por ese gobierno. Si es que no es solo mi padre lo que no conoce. Sí, yo sé. De todas maneras, para mí es un orgullo haberla conocido, y
y le aseguro que vamos a seguir estudiando la obra de él. Mucho cariño y muchas felicidades en este día. Gracias, Tira. Tú tenía que ser en Galicia donde has podido conocer, he podido conocer a Imilce. Claro. ¿No? Se ve que al final Galicia tiene una importancia. Galicia es esencial. Galicia es la madre. Es la madre de Lino, ¿no? Galicia, bueno, es la madre de Lino, la madre de sus pensamientos, la madre de su inspiración, la madre de su devoción. Sí, porque fue ahí donde aprendió todo. Te voy a decir una cosa muy cómica. Cuando mi padre regresó a Galicia a ver a su madre después de la guerra civil, la madre, María Calvo, le dijo: bueno, hijo, ¿y qué haces? ¿En qué trabajas? Y él, mi padre, le dijo: bueno, madre, soy escritor. Y María dijo: ya yo sabía que tú ibas a buscarte algo donde no tenías que trabajar. Bueno, porque Imilce va a hacerte una pregunta a la profesora Ana Chouciño, que es la directora de la cátedra Alejo Carpentier, que está abierta en la Universidad de Santiago desde el año 1994. Y por otra parte, yo fui el que firmé el convenio de esta cátedra con la Universidad de La Habana en aquella época. Ella es la que ocupa esta cátedra y también te va a saludar y hacerte una pregunta o lo que ella indique. Muchísimo gusto. Yo me acuerdo mucho de Alejo, porque mi padre siempre estaba, se correspondía, y él venía a mi casa y todo. Así es que yo me acuerdo mucho de él. Muy bien. Es un privilegio poder hablar con usted. Muchas gracias, igualmente. No soy una especialista en la obra de Lino, pero he leído a Lino desde hace muchos años, a través de la insistencia de Raymond Sousa, de quien soy discípula de la Universidad de Kansas. ¡Ah, sí! Allá estudié. ¡No me digas! ¡Sí! De ¡qué bien! Que, para mí fue una revelación conocer a un autor gallego en la Universidad de Kansas. ¡Qué cosa tan curiosa! Sí, a través de este profesor, ¿no? De Raymond Sousa. Y Sousa fue buen profesor, ¿eh? Fue buen profesor y sentía pasión por la literatura cubana. Sí. Y en particular por Lino, por la obra de Lino. Sí. Yo me acuerdo mucho de él porque también Sousa lo invitó mucho a hablar a Kansas y todo, a mi padre. Sí. Pues el asunto que yo quería preguntarle, Imilce, es que a mí particularmente, después de haber leído bastante crítica, no digo toda la crítica que se ha escrito sobre Lino, cosa que me llevaría bastante tiempo, pero sí he leído muchas cosas de Cira Romero, he leído de Carlos también, que han estado hablando con usted hace un momento, por supuesto de Raymond Sousa. Sí. Y ninguno, en ningún lugar he podido encontrar algo que me tiene bastante, que me suscita mucha curiosidad, y es acerca de la educación autodidacta de Lino. Lino salió de Galicia siendo muy joven. Y llegó a ser un gran intelectual. Entiendo que a partir de sus contactos con los editores de las revistas Avance, Occidente, etcétera, pero antes tuvo que haber un Lino lector. Lino era un lector. Lino, cuando llegó a Cuba de niño, fue a trabajar inmediatamente, trabajó de todo, hacía sombreros, fue boxeador. Es decir, todo tipo de cosas, pero cada vez que ganaba 2 céntimos, se buscó un maestro para que le enseñara a leer y escribir. Y después, por ejemplo, cuando era camarero, decía que comía un huevo al día y todo el resto del dinero se lo daba a una persona, a un profesor, a un maestro que le enseñara inglés, porque él quería poder leer los escritores americanos, norteamericanos, ingleses, en su propia lengua. Entonces, todo el dinero que él ganaba se lo pasó pagando a personas, individuos, que lo enseñaran. Y esa fue la autodidacta de mi padre. Claro, una vez que aprendió a leer y hacer todo eso, pues entonces él fue leyendo. Y tenía un genio normal.
él me dijo que él se acuerda de muy niño estar ahí en Granas del Sol y ver todo y ver su futuro. Y dijo, ¿cómo voy a estar yo aquí? Yo no sirvo nada con las manos. Él sabía que él solamente se iba a ganar con la cabeza, ¿no? Y sintió una especie de miedo del futuro que lo esperaba en un lugar donde él no iba a poder ser lo que él era en ese momento. Un pobre niño en una aldea muy pequeña, donde, en fin. Entonces, él por eso miró la idea de el escape a Cuba, ir a Cuba que de niño, pues eso le daba el futuro, ¿no? De poder convertirse en alguien. Y claro, siempre que tiene tantos emigrantes europeos, no solamente españoles, la idea de que no hay clasismo cuando se va al nuevo mundo. O sea, salir de la idea del clasismo. ¿Quién era él en Galicia? Nadie, nada. ¿No? Pero se iba a un nuevo mundo, podía ser alguien. Y tenía esa aspiración del anticlasismo, ¿no? ¿Qué es lo que lo llevó a él tanto a luchar tanto durante su juventud contra lo que decía los de abajo, ¿no? Gracias, Emil. Mucho gusto, muchas gracias. Muy bien. Espero que te haya respondido. Sí, ahora, si no hay otras indicaciones, vamos a abrir un último turno, si no estás cansada. No, no, cómo no. Con gente que es más próxima, familiar o que ha nacido en Granas del Sol y que quiere también participar. En primer lugar, voy a llamar para que haga alguna pregunta o consideración a Bernardo Penabade. ¿Cómo no? Creo que lo conoces y que habéis mantenido relación. Y luego no? a tu primo Cefucho, Jesús Pardo sí. Tomás, que está aquí. ¡Qué bien! En primer lugar, a Bernardo Penabar. Hola, Bernardo. Tanto gusto verte. Buenas tardes. ¡Qué bien! ¿Qué tal? Sí, yo sé que tú has llevado la batuta mucho en esto, ¿no? Muchas gracias. A usted. Muchas gracias por todo lo que has hecho por mi padre. Te lo agradezco mucho. Díganos, antes hemos hablado de su padre como traductor. Sí. Y yo tengo una intriga. Además de Pedro Blanco, los relatos de Lino... ¿Están o no están en inglés? ¿El traductor ha visto su... Algunas personas, sí, por ejemplo, Harriet Beonis tradujo algunos cuentos de él al inglés. Pero hay un libro de relatos, así como existe el Maneras de Contar. No en inglés, no. Debería ser. Hay que ponerse, de acuerdo. Yo no dediqué mi vida a mi padre porque él mismo me dijo que no me dedicara la vida a él, porque yo tenía que sobrevivir yo misma en este país y hacer mis cuentos y mis trabajos. Y si me hubiera dedicado la vida, lo hubiera traducido y hubiera encontrado, pero no lo hice. Porque... No hubo tiempo. Sí, pero... Pero ahora hay tiempo, estoy de acuerdo, hay que hacerlo. Nosotros seremos ese castigo de la conciencia para, sí. Para que cumpla esas dos promesas. Una, de acuerdo, una de que, acuerdo. Una antología de relatos de Lino tiene que estar en inglés. Estoy de acuerdo, completamente. La del cumpleaños, la del próximo cumpleaños, porque llevamos... Eso es una buena idea, lo vamos a hacer, sí, estoy de acuerdo contigo. Recuerde que ya es hora. Recuerde que llevamos ya varios años con esa historia, y esa historia es verdad. tiene que convertirse en esa historia tiene que progresar, sí. Muy bien. Estoy de acuerdo, voy a hacer algo, cómo no. Muchas gracias. Lo que pueda. Sí, gracias a ti, te lo agradezco mucho.
No, no, vaya. No, Cefucho, ¿no? O... Sí. Bueno, y Milce, ahora te va a hablar Jesús Pardo Novas, que conocemos. Mi primo. Mi primo, ¿no? Tu primo. Sí, sí, es realmente tu primo. ¿El aquí primo? Está. El que hola. Vive, A ver. Milce, es para mí un placer poderte saludar. Mucho gusto. Darte las gracias por la aportación que has donado aquí al Consejo de Cultura de Galicia. En un momento muchas gracias. Mucho gusto en conocerte. Igualmente. En un momento que precisamente se da a conocer la figura de Lino Novas, seriamente, digo seriamente porque hasta ahora todos eran apuntes y aquí en Galicia se conocía más por la prensa de Madrid que en la propia Galicia. Y sobre todo claro. En la Ortegal. Gracias, bueno, excepto sacaba algo don Antonio Rivera Lozada y poco más. Sí. Y ahora, gracias a don Ramón Villares y un excelente equipo de colaboradores, pues, pues se va a dar a conocer como se merece la figura de Lino Novas. Y Milce, yo no soy profesional ni las preguntas ya te las haré cuando nos veamos, esperemos. Sí, que cómo no. Sí. De acuerdo. Bueno, o sea que... Mucho gusto. Te pareces un poquito a mi padre. Sí, bueno, yo veo la semejanza. Somos los... bueno, yo no sé si me parezco o no, pero, de verdad que es un gran placer verte. Y igualmente. Para el próximo año. Muchas gracias, muchas gracias por todo este acogido, te lo agradezco. Anécdotas de nuestro abuelo. Y sí. Y bueno. That's right. Ale Milce. Sí, mucho gusto. Igualmente. Nos vemos. Gracias, te escucho. Gracias. Bueno, Milce, con esto, si te parece, terminamos tu intervención. Pues cómo no, después de cómo tu primo, yo creo que no da lugar a que haya más intervenciones o preguntas. Te agradezco de nuevo tu presencia, tu intervención y, naturalmente, el legado. Y esperamos celebrar tu próximo cumpleaños aquí. En mi próximo cumpleaños, allí está. Con una comida que va a organizar tu primo en la casa familiar de Grañas no son. Una cosa que te quiero decir es que tú sabes, cuando una persona muere le dicen descansa en paz. Cuando yo mandé finalmente todas esas cajas que yo tenía de mi padre, cuando te lo mandé a ti y a Emilia y al consejo, eso lo que yo pensé fue descansa en paz. Pensé que al fin mi padre iba a descansar en paz porque podría regresar a Galicia. Muchas gracias, Inés. Gracias. Muchas gracias. Bien. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Un gran saludo a todos. Ana, empezamos ahora xa. Se lles parece ben, continuamos ahora e así acabamos antes, ¿eh? Entonces, Ana Chouciño e luego Luis Tosar. ¿Vale? Sí, vale.
Boas tardes, e agora vamos a coller a recta final xa da sesión de hoxe con estas dúas intervencións de Ana Chouciño e de Luís Tosar. Ana Chouciño, licenciada e doutora en Filoloxía Inglesa, e acabo de descubrir que discípula para mí que eu non coñecía de Raimundo Sousa, que o que vin en moitos dos textos e referencias que hai no legado de Lino Novas, de modo que se isto soubera antes, pois o mellor a trataría de outro modo, é dicir, No. Con máis liturxia novas calviana, digamos, non? Bueno, era licenciada e doutora, como dixen, en Filoloxía Inglesa, é profesora do Departamento de Teoría Literaria e de Literatura Española e Teoría Comparada, no? Literatura Comparada. Chámase Literatura Española, Teoría da Literatura, literatura e Lingüística Xeral. Chamabas, o chamas. Chamas aínda. Sí. Bueno, pois entonces, é profesora deste departamento, pero exerce a súa función docente no campus de Lugo. Pero aparte de eso, o importante neste caso é que ela é a responsable desde hai anos da Cátedra Alejo Carpentier. A Cátedra Alejo Carpentier, como dixen antes, pois é un dos vínculos que temos desde o punto de vista institucional coa cultura cubana na Universidade de Santiago. Tivo 3 directores hasta ahora, me parece, de modo que é unha cátedra que ten certa estabilidade e permanencia, e tamén desde ese punto de vista axudou-nos a organizar estas xornadas, contribuiu parcialmente a subsidiálas, de modo que tamén debo recoñecer este contributo, que non só ela personalmente vai ofrecer coa súa intervención, senón tamén a cátedra, co seu apoio e difusión a estas xornadas e indirectamente, por tanto, tamén a figura de Lino Novas Calvo. Por favor. Moitas grazas ao profesor Ramón Villares, grazas ao Consello da Cultura Galega por me ter invitado a participar nestas xornadas. Síntome moi honrada por eso. A miña intervención vai ter que ver, lóxicamente, ca figura de Alejo Carpentier, certas concomitancias que teño atopado entre a obra de Carpentier e de Lino, pero tratando de poñer a Lino no contexto da literatura hispanoamericana, que é a miña especialidade de investigación. Cando me invitaron a participar, pensei en titular, para non complicarme, pensei en titular a intervención Lino Novas Calvo en la literatura hispanoamericana ou en el contexto de la literatura hispanoamericana, pero cando empecéi a tirar do fío, deime de conta rapidamente de que Lino Novas Calvo, a obra de Calvo, de Novas Calvo, iba bastante máis alá. Iba a ser unha obra que ten unha rede transatlántica, creo que non me equivoco moito se o digo, porque hai conexións, naturalmente, aquí xa se dixeron algunhas pola mañá, conexións con autores da xeración perdida en Estados Unidos, así que sería unha literatura continental, pero, por suposto, non perdeu tampouco as conexións con Galicia, como vou detallar en algunhas anécdotas que teño recollido daqui da lá que me fan pensar en Lino como unha figura bastante máis importante do que, como temos dito tamén aquí, se lle suele reconocer. Non é un autor canónico, pero non é por falta de méritos, senón pois por un pouco dese injustificado olvido, esquecemento no que quedou a súa obra dende que marchou para os Estados Unidos. Bueno, incómodo, vou empezar xa entonces directamente
coque a miña ponencia, pero quero dicir que entonces que máis que Lino Novas Calvo na literatura hispanoamericana, poderíamos titulala Lino Novas Calvo en la literatura americana, ¿no? En la literatura del continente. Incómodo pola insistencia da crítica en lembrarlle a súa débeda estilística con James Joyce, o escritor William Faulkner manifestou que debe de haber unha especie de pole de ideas flotando no ar que fertiliza en mentes similares aquí e ali, sin necesidade dun contacto directo. Esta frase, que ten servido como proveitosa imaxe para explicar as converxencias entre as obras de diferentes literaturas, resulta a caída para situar a Lino Novas Calvo no lugar que lle pertence na literatura de América por uns méritos que a toda agora só teñen sido parcialmente recoñecidos. Para elo, asumo a idea de que ningunha literatura está completa en sí mesma, nin se pode comprender unha obra calquera sen apoio doutras leituras, cantas máis numerosas mellor. Especialmente se, como neste caso, se estuda a produción dun autor que foi, ademais, un extraordinario e prolífico traductor ao español de varios dos membros da chamada xeración perdida norteamericana. Por iso, creo que a obra de Novas Calvo debe ser comentada no contexto da literatura continental do seu tempo para unha axeitada valoración, obxectivo fundamental desta miña intervención. Na súa cita, Faulkner apunta a existencia no mundo literario de coincidencias estéticas ou intereses semellantes de artistas con escaso ou nulo contacto, anque atraídos e interesados polas mesmas cuestións. Estas concomitancias terían xurdido porque os autores participan de trasfondos culturais, sociais e históricos compartidos. Máis que dunha estética xeneracional, concepto que se limitaría aos escritores dun único país ou dunha única cultura, trataríase dunha resposta de época a circunstancias ou vivencias históricas e persoais semellantes. Unha resposta pronunciada dende diferentes lugares ou países distintos e tamén distantes. Tal parece ter sucedido durante os anos da consolidación da nova narrativa hispanoamericana sobre mediados do século pasado, momento no que se perciben converxencias asombrosas entre as creacións de narradores que non tiveron relación entre sí. O propio William Faulkner supuxo o arranque definitivo para a carreira literaria de Lino Novas Calvo, profundo coñecedor da narrativa do autor de O son e a furia, e traductor, así mesmo, doutros imprescindibles da literatura anglosaxona, como Huxley ou Hemingway. Como é sabido, Lino Novas Calvo naceu na aldea coruñesa de Grañas de Sor o 22 de setembro de 1905, según consignan Cabrera Infante e Raymond Sousa, quenes o visitaron no seu exilio en Nova York. Pero outras fontes, Cira Romero, baseándose na partida de bautismo do autor, apuntan ao ano 1903 como a data do natalicio. Isto non ten a maior importancia, salvo que, se fose 1905, o ano que ven estaríamos conmemorando 110 anos do natalicio de Lino Novas. Sábese tamén que, sendo aínda un neno, Lino foi enviado a Cuba, onde quedou a cargo do seu tío materno. A partir daquel momento, viuse obrigado, como tantos emigrados galegos a América, a gañar a vida en diversos traballos, algúns deles moi duros, xa que desempeñou actividades como recadeiro, cortador de caña, boxeador ou taxista. Estas circunstancias condicionaron a súa educación, que foi completa e meritoriamente autodidacta. E de aquí foi a miña pregunta a Emilce fai un momentiño, porque me ten sorprendido enormemente de onde puido sacar Lino tamaño caudal cultural, se foi un neno que chegou a Cuba pois, con tan poucos medios e con tantas limitacións económicas. Estas circunstancias condicionaran a súa educación, como dixen, que foi autodidacta. No ano 1926 realizou unha viaxe aos Estados Unidos. A estancia foi curta e difícil,
pero valeulle para aprender inglés e abrirse camiño como traductor. Tamén asistiría a clases nocturnas de francés tras voltar a La Habana, onde Lino foi un dos integrantes da revista de Avance, que reuniu aos intelectuais cubanos daqueles anos. Como corresponsal da revista Orbe, foi enviado a España, onde se afiliou á Federación de Estudantes Hispanoamericanos e publicou a súa novela Pedro Blanco el Negrero no ano 1933. Participou na Guerra Civil en favor do bando republicano, alistándose no 5º Rexemento, como xa se ten dito aquí hoxe pola mañán. Durante a guerra, experimentou unha nova desilusión, pois foi acusado de escribir artigos en contra dos mineiros asturianos, suceso que casi lle costou a vida. O pesimismo e a desesperanza xa non abandonaron, por moito que no seu retorno a Cuba as condicións xerais da súa vida melloraran. Formou parte da redacción da revista Bohemia e recibiu certo recoñecemento polos seus ensaios e as súas ficcións. Estas foron recollidas nos títulos La luna nona e outros cuentos en 1942 e Cayo Canas en 1946. Máis alá da data de nacemento, outra das discrepancias que puiden constatar entre a crítica ten que ver cas razóns que impulsaron a Novas Calvo a marchar de Cuba poucos meses despois do triunfo da Revolución. Ao seu constante pesimismo viñeron a sumarse cuestións ideolóxicas, segundo algúns, medos injustificados, segundo outros. Motivos para a desesperanza e a desilusión non lle faltaban se a todo isto que se leva dito se engade a expulsión da praza que ocupaba de profesor de francés por carecer dun título que acabaría conseguindo máis adiante ou tamén a súa continuada inestabilidade económica. Como queira que fose, en agosto de 1960 marchou de Cuba e estableceuse en Nova York onde exerceu como profesor universitario. Guillermo Cabrera Infante, que o visitou pouco antes do seu falecemento no ano 1983, resume ben a última etapa da súa vida. Cito, Lino había regresado a la literatura en el exilio, que en vez de destruirlo había fortalecido su vieja vocación. Había escrito cuentos, publicado libros y enseñaba entonces en español en la Universidad de Syracuse. Se en algo coinciden os críticos de Lino Novas Calvo é no esquecemento inxusto no que quedou a súa obra literaria despois de que saíra de Cuba. O seu nome non aparece ningún dos recontos dos autores que antecederon o boom da novela hispanoamericana, como si sucedeu, en cambio, con Onetti ou Rulfo ou o mesmo Alejo Carpentier. A desmemoria, senón arbitraria, foi cando menos improcedente. Primeiro, porque a narrativa novasiana, aunque desigual, acadou importantes niveis de novidade tanto no temático como no técnico. En segundo lugar, porque foron varios os autores posteriores que recibiron a súa influencia, mesmo aunque poucos o teñan reconhecido abertamente. Sen dúbida, Novas foi dos primeiros autores hispanoamericanos en dar o complexo salto do local ao universal, en controlar con destreza a tensión narrativa, até o punto de que a súa obra pode se equiparar a doutro maestro do relato breve, como foi, por exemplo, Horacio Quiroga. O avangardismo hispanoamericano realizou un esforzo grande por renovar o xénero do conto, que quedara desatendido despois de que os modernistas lle deran o seu formato contemporáneo e de que Quiroga, seguindo os postulados de Edgar Allan Poe, o levase a un dos seus cumios en 1917, con cuentos de amor, de locura e de muerte. Pero, tras a Primeira Guerra Mundial, rexorde o interese pola realidade americana, de modo que a atención dos escritores comezou a centrarse no propio. Por iso, ubicaron as súas ficcións nas zonas que identificaban co autóctono e buscaron protagonistas especificamente americanos, o indio dos Andes, o campesiño mexicano, ou o negro ou o mulato caribeños. Poder entender a condición americana implicaba afondar na realidade novomundista. E na concepción desa realidade, o mito non podía quedar ao marxe. Para os lectores occidentais, este novo realismo resultaba exótico, xa que incorporaba un elemento estrano pertencente á esfera do suprarreal,
ao que non se lle daba unha explicación, xa que formaba parte do cotidiano en América. Nas novas ficcións, o instintivo e o emocional, os misterios e a imaginación conviven de forma habitual. Este procedimento que a crítica chamou realismo maravilloso americano non foi un concepto exclusivo de América. Ao contrario, foi levado á práctica tamén por narradores de outras latitudes, onde o mito atopábase aínda moi vivo e ofrecía unha base común para que apareceran creacións semellantes en temas e motivos, o que puido poñer en funcionamento o fenómeno do pole de ideas ao que nos temos referido antes. Sen ir máis lonxe, en Galicia todos lembramos a Fernández Flórez ou a Álvaro Cunqueiro, entre outros moitos. En Cuba, a primeira xeración avangardista contou con poderosas e influentes voces poéticas como a de Nicolás Guillén. A prosa presentou a Semade unha actividade extraordinaria alrededor de figuras como Hernández Catá, Enrique Labrador Ruiz ou Virgilio Piñeira, e mesmo os comenzos da narrativa de Carpentier. A todo isto, habería que engadir os nomes de Jorge Mañá ou Fernando Ortiz no ensaio. Moitos destes autores expresáronse a través do principal órgano de difusión da vanguarda cubana, a revista de Avance. Foi precisamente nesta revista onde Lino Novas Calvo publicou os seus primeiros escritos, uns poemas e unha peza teatral titulada El Ahogado. Nembargantes, tras ter leído a Faulkner, reorientou as súas inquedanzas literarias cara á narración e explicou os seus motivos. Cito: "Creo haber sido yo el primer escritor latinoamericano que descubrió a William Faulkner. Fue allá por 1929 o 1930. Allí había un ejemplo de cómo era posible hacer un cuento sin sacrificar las más fuertes esencias de la poesía". Estas foron unhas declaracións de Lino a Raymond Sousa no ano 67, se non recordo mal. Esta admiración pódese facer extensiva a Sherwood Anderson, amigo e mentor literario do Premio Nobel, a quen o precedera a hora de abordar o xeito de vida do Deep South estadounidense. Autor da colección de contos titulada Winnesburg, Ohio, do ano 1919, sobre os miserables personaxes dunha pequena poboación do Estado norteamericano, a súa obra é considerada menor en comparación ca de Faulkner e, por suposto, está notablemente menos difundida fora do seu país. Con todo, puido servir de punto de partida tanto a Faulkner como a Novas, toda vez que os relatos de Go Down Moses e La Luna Nona, ambos dous do ano 1942, tratan o tema do illamento e a sociedade, a relación do home co medio natural ou a cuestión étnica, motivos presentes tamén nas vidas de Winnesburg. La Luna de los Ñáñigos, En el Callo, e Aquella Noche Salieron los Muertos, que se recollerían no 1942 na Luna Nona, xunto con outros relatos e algún cambio de título, publicáronse por primeira vez entre 1931 e 1933 na Revista do Occidente. Estes contos sitúanse na mesma liña do que tiñan iniciados un ano antes Miguel Ángel Asturias con Las Leyendas de Guatemala ou o grupo de Guayaquil ca colección de contos Los que se van, ambas do ano 1930. Estas obras comparten a vontade de cuestionar o realismo tradicional, o que conseguen mediante a introdución da visión mítica dos povos indíxena e afrocubano dentro das súas obras. Asturias renuncia á disposición cronolóxica do tempo e construe personaxes singulares cheos de resonancias míticas. A linguaxe, repleta de estruturas propias das culturas orais, imprime ao discurso un ton poético. Na ficción novasiana o procedemento é análogo, non sendo que varios dos seus contos teñen lugar na cidade, como sucede, por exemplo, La Noche de Ramón Yendía, incluído tamén no volumen La Luna Nona. Trátase dunha das pezas máis coñecidas de Novas, xa que ten formado parte de varias antoloxías de contos hispanoamericanos e ten sido obxecto de estudo de algúns monográficos que o consideran un dos relatos claves da vanguarda hispanoamericana.
A acción sitúase en agosto de 1933 durante os disturbios que remataron ca caída de Gerardo Machado. Durante esa noite desenvolvense revoltas que revoltas anárquicas e a xente busca vinganza dos inimigos, pero a violencia non permite deslindar entre individuos de diferentes ideoloxías. Nas últimas horas, antes de morrer, Ramón Llendía cree que está a ser perseguido por ter informado a un dos bandos en conflicto. A medida que a trama avanza, o leitor sabe que Ramón ten obrado por necesidade, porque se trata dun pai de familia que sae a diario ás ruas de La Habana para gañar de comer cun taxi bello. A voz narrativa mantén a tensión ata o final con notable destreza. Algo que se ten pasado por alto é que o relato de Novás constituíu un claro precedente da novela El acoso do ano 1957 de Alejo Carpentier. Así o afirma Yolanda Izquierdo, para quen este relato urbán é un antecedente fundamental, estou citando a Yolanda Izquierdo, un antecedente fundamental que la crítica ha tenido pouco en cuenta, a pesar da intertextualidade importante ca historia de Ramón Llendía. O mesmo que Novás, Carpentier recrea o clima de tensión política que se respiraba na cidade de La Habana durante a dictadura de Machado. Do mesmo xeito, a trama de El acoso baséase na caza dun home a través das rúas da cidade. Este exemplo dá a medida dos aportes do escritor de orixe galega á literatura hispanoamericana da súa época. Segundo Yolanda Izquierdo, El acoso se inscribe dentro del contexto de una narrativa hispanoamericana y cubana que a partir de la década del 40 va desplazando al criollismo. Se trata de una corriente cosmopolita centrada en la vida urbana, entre cuyos primeros cultivadores se encuentran Jorge Luis Borges y Juan Carlos Onetti. La luna de los Ñáñigos sucede tamén no medio urbán, no ambiente dos taxistas, algo moi frecuente na obra de Novás, que adoita usar a propia experiencia vital, como tamén se dixo aquí xa esta mañán, como base para as súas ficcións. O conflicto principal ten que ver ca incomunicación entre blancos e negros, porque o narrador non entende a Pombo, un colega negro no que se apreza certo misterio e que está cheo de supersticións. Por moito que o espacio no que teñen lugar os feitos se rixa pola lógica e pola racionalidade. Novás debuxa unha diferencia entre blancos e negros. Estos últimos teñen unha conexión forte e espiritual ca natureza, unha linguaxe con valor máxico. Os negros son capaces de presentir estos acontecementos. Esta forma de escribir a realidade que Novás chamou realismo poético amosa as emocións dos personaxes, a componente interior dos homens, para el máis importante que a componente exterior. De xeito semellante ao xa aludido Sherwood Anderson ou mesmamente ao John Steinbeck de La Perla, en estos relatos Novás critica o progreso científico do home blanco, que é un progreso engañoso. Engañoso porque non consegue facer o home máis feliz, a pesar dos avances. Noutro dos relatos publicados a principios dos anos 30, e que xa se mencionou, aquella noche salieron os muertos, un narrador en primeira persoa recrea unha sensación de pesadelo que parece ter xurdido do cruce entre as crenzas caribeñas do vudú e as lendas galegas sobre as almas en pena. Ao mesmo tempo, vai adiantando o asunto da trata de escravos que desenvolveu en profundidade na súa única novela, Pedro Blanco el Negrero, publicada en España no ano 33 e reeditada pola editorial Tusquets en 2011. A biografía novelada dun español adicado ao comercio de escravos é unha obra certamente complexa, como o mesmo personaxe que a protagoniza. O narrador ofrece descripcións moi detalladas, o que se pode xustificar pola intención de poñer en valor os datos tirados da intensa investigación que realizou no Ateneo de Madrid sobre a vida do comerciante de escravos Pedro Blanco Fernández de Traba. O autor amosa un profundo coñecemento do léxico propio da Mariña, que chega por momentos a apabullar cas súas acumulacións neobarrocas. A ilo contribúen a enorme cantidade de lugares polos que pasa Pedro Blanco na súa extensa singladura
e os innumerables personaxes que vai coñecendo na vida. Estos pertencen a culturas moi diferentes espalladas polo planeta, dende o Mediterráneo a Portugal, de Irlanda a Terra Nova e de Cuba a Brasil ou Sierra Leona, todos, blancos, negros ou mulatos, parecen compartir a crenza nas esenzas agochadas, míticas ou espirituais do home. Así, a personaxe de Colum, un irlandés, creía en santos, muertos e bruxas e llevaba unha herradura en el bolsillo. Las cosas tenían para él non su sentido propio, sino el de un eco de ellas. Todo lo veía en signos y en espejos. Estoy recordando ahora las palabras de Imilce, que hablaba de Meigas, decía. Os mariñeiros portugueses afincados en Terranova gardan con celo un estrano cimenterio para os seus mortos, no que la roca sangraba oculta y eternamente subida en el tazón y en aquel silencio parecía aletear algo. Pedro quedó preso en aquel misterio. Asemade, o mariñeiro protagonista, pensaba que había fuerzas secretas y traidoras capaces de transformar y desviar las acciones. Un dos aspectos máis interesantes de Novas é a recreación da concepción mítica do mundo dos africanos que pasaron a América como escravos e a recreación de personaxes históricos como o príncipe dos negreiros, Chachada Souza, cuxo perfil perverso e despótico parece ter inspirado a Alejo Carpentier para retratar o sátrapa haitiano Henri Christophe en el reino deste mundo, como se pode comprobar nas seguintes citas. Chachá vestía un traje de dril claro, botas acharoladas e estaba tocado dun gran sombrero panamá. Era un mulato ancho de ojos de lobo. Dominándolo todo, a la espalda dun fuerte portugués estaba su palacio, vasta mansión de tablas. Chachá tenía corte, ejército, iglesia y, en pequeño, cuanto pueda tener un rey. Agora, a descripción de Carpentier do personaxe Henri Christophe en el reino deste mundo. Chato, moi fuerte, de toras un tanto abarrilado, la nariz roma e la barba algo hundida en el cuello bordado de la casaca. El monarca recorría las baterías, fraguas y talleres, haciendo sonar las espuelas. En caso de intento de reconquista de la isla por Francia, el Henri Christophe, Dios, mi causa y mi espada, podría resistir ahí encima de las nubes durante los años que fuesen necesarios, con toda su corte, su ejército, sus capellanes, sus músicos, sus pajes africanos, sus bufones. Fíjense en la enumeración que es muy, muy semejante, ¿no? Chachá tenía corte, ejército, iglesia y en pequeño cuanto pueda tener un rey, Henri Christophe tenía toda su corte, su ejército, sus capellanes, sus músicos, sus pajes africanos, sus bufones. Novas engade o pirata Pedro Blanco algún paralelismo ca súa propia vida, como ha de ser un home de aspecto feble, aunque de carácter recio, afectado emocionalmente pola separación da súa nai, tamén unha costureira pobre, sendo aínda un neno, ou ha de ser neto rexeitado pola súa familia. Utiliza Asemade algún motivo picaresco ao narrar a nenez do protagonista. Así que, cuando Pedro hubo cumplido 7 años, Fernando le pagó un domine para que fuera todos los días a estudiar. El domine decía que Pedro necesitaba frena. Do mesmo xeito, algúns sucesos do corpus de lendas galegas pasan a formar parte da novela. Tal sucede con algunhas anécdotas protagonizadas en realidade polo célebre Mamed Casanova chamado Toribio. Lexendario e popular bandido da zona das Pontes, que tiña por aquí fai un momento e debeu desaparecer. Ben, aí está. Lexendario popular bandido da zona das Pontes de principios do século XX, por quen se interesaron tamén Pardo Bazán e Valle Inclán na súa famosa narración Las Galas del Difunto. Por exemplo, na segunda parte da obra, Pedro merca un traxe que resulta motivo de bulra entre os outros mariñeiros porque lle estaba grande. E porque saben, ademais, que a roupa lle foi roubada a un difunto.
El traje que había comprado en la casa de empeño había pertenecido a un indiano negrero muerto días antes y alguien lo había ido a robar al nicho. Esto mesmo se di do bandoleiro galego que, en polo que semella, carecía de escrúpulos hasta para saquear os nichos, o que fixo en algunha ocasión. A biografía do traficante de escravos andaluz foi traducida ao francés en 1943 e ao alemán no 1962, pero non foi a única obra hispanoamericana sobre tipos marxinais publicada en torno aos anos 30. Por aquela época, máis dun autor amosou interés polas historias de asasinos, bandidos ou personaxes marcados pola fatalidade, individuos, en moitos casos, obrigados polas circunstancias sociais a levar existencias miserables. Por exemplo, en 1926, o arxentino Roberto Arlt dera a coñecer a vida de Silvio Astier, un rapaz inteligente condenado ao fracaso, fillo de inmigrantes polacos en Buenos Aires, como foi tamén o propio autor del Juguete Rabioso. Outro punto de coincidencia con Roberto Arlt foi que tanto Novas como Arlt interesáronse pola vida de Rafael de Nogales, ese personaxe venezolano do que se falou aquí tamén pola mañá. Outro exemplo atopámolo en Enrique Gil Gilbert, membro do ecuatoriano Grupo de Guayaquil, quen esboza en 1930 un conto titulado El Malo, protagonizado por un cativo que, por unha conxunción nefasta de circunstancias, mata accidentalmente ao seu irmán. En o mesmo ano de publicación de Pedro Blanco el Negrero, Borges, bilingüe dende neno, publica La viuda Chin, un texto inspirado na biografía dunha cruel muller pirata, que aparece tamén na History of Piracy de Philip Goss. Nada casualmente, Novas traduxo esta historia da piratería ao castelán no mesmo ano no que apareceu a Historia Universal de la Infamia, no ano 35, de Borges. E como tamén se dixo xa pola mañán, foi a mesma fonte textual a que utilizou Borges, Gangs of New York, de Herbert Ashbury. Casualidade, ou ben producto do pole de ideas, outro dato significativo é que John Steinbeck tiña estreado a súa carreira literaria en 1929 con La taza de oro, unha biografía novelada do célebre pirata de orixe galés Henry Morgan. A obra, que pasou inadvertida, só sabería de lembrar cando o autor recibiu o Nobel no ano 1962. Se Miguel Ángel Asturias foi considerado un precedente do realismo maravilloso hispanoamericano, outro tanto se afirmou do creoulo Grupo de Guayaquil. Demetrio Aguilera Malta evidencia con Alejo Carpentier un interese polo regionalismo con elemento social, racial e mítico, como se pon de evidencia nas súas respectivas novelas Don Goyo e Ecue Jambao, publicadas ambas como a de Novas en 1933. Carpentier facía daquela os seus primeiros intentos novelísticos ca historia do escravo Menegildo Cué, pero non sería até máis adiante, a partir do ano 49, con El Reino deste Mundo, cando a historia de Haití serve de base a formulación da teoría do rural maravilloso americano que Novas Calvo xa levaba practicando algún tempo. Até mediados do século XX, en todo o eido latinoamericano, a narrativa xirou arredor da polaridade cosmopolitismo versus regionalismo. Pero, a partires máis ou menos do ano 1935, parecen dominar máis as tendencias cosmopolitas ambientadas en grandes centros metropolitanos. O tema foi abordado dende distintas escolas como o surrealismo ou o existencialismo. Este último presenta a situación angustiosa do home moderno illado e sen asideiros morais. Para Novas, que nunca superou a sensación de soidade e abandono que experimentara despois de sufrir a separación da nai, e que concebía a vida como unha lucha brutal contra as injusticias incomprensibles, tamén algo que lle confesou a Sousa, a visión existencialista non só era válida e podía combinarse con técnicas realistas que revelaran o interior, as emocións, as frustracións e os medos do home,
senón que, ademais, era unha resposta literaria natural e coherente se se ten en conta a súa difícil experiencia vital. Varios autores hispanoamericanos acuden por entón a estes temas. Algún dos contos e novelas de Juan Carlos Onetti, como Un sueño realizado ou El pozo de 1939, presentan personaxes condenados á soidade e sumidos na dúbida ou na angustia. Pola mesma época, o arxentino Eduardo Mallea publicou a colección de contos La ciudad junto al río inmóvil, no ano 36, na que o asunto predominante é a falla de dinamismo do home no ambiente urbano. A incomunicación ca parella, o fracaso das relacións interpersoais, falan da decepción e do pesimismo que imperaban en Hispanoamérica durante a Segunda Guerra Mundial. Hai outras obras tamén de Mallea, como Todo verdor perecerá, ou algún conto moi famoso e antologado, Conversación, que dan así mesmo esta mesma pauta de home en soidade e completamente incomunicado e aillado. Xa en Cuba, despois da Guerra Española, Lino Novas Calvo exerceu como editor asistente da revista Ultra, na que deu a coñecer moitas traducións. A súa actitude na polémica entre racionalismo e cosmopolitismo foi a de rexeitar posicións extremas defendendo sempre a literatura cubana. De feito, en 1946 publicou unha nova colección, Cayo Canas, que subtitulou Cuentos cubanos. Novas Calvo faise eco, como o resto dos autores hispanoamericanos, do absurdismo e do existencialismo que estaban no ambiente. Pero o espacio e a linguaxe son inequívocamente cubanos. Os contos de Cayo Canas, sobre os habituais motivos de Novas, aínda conservan o pouso de misterio da primeira colección. Pero o traballo ca fala popular, por unha parte, e as imaxes poéticas, por outra, acadan unha calidade extraordinaria. O autor xa gañou o oficio. O máis salientable é que, aunque con unha situación perfectamente local, acaban trascendendo ese espacio para convertirse en temas de asunto universal, tales como a soidade ou a imposibilidade de comunicación. É preciso sinalar que varios contos desta colección son protagonizados por individuos que rexeitan a compañía dos seus conxéneres, aillados por propia voluntad. Noles e de Sil é probablemente o mellor exemplo da maestría no emprego da fala popular de Cuba. Outro dos grandes logros de Novas, como afirma Amado del Pino, quen di: Lino Novas Calvo es tal vez el primero que se adentra, a pesar de ser gallego de nacimiento, en la vida, el alma, la lengua de las clases populares de Cuba. As referencias aos guajiros, aos bohíos, as guasas ou as carairas, como o discurso dos personaxes, sitúan o leitor nun escenario cubano popular. Novas distínguese pola súa facilidade para captar estes rexistros. O seseo, a aspiración ou supresión das eses en final de palabra, ou as haches mudas, o intercambio de L e R implosivas. Non les he de Sil, un muchacho los encontró macheteados, los dos en el suelo y los caballos huyendo. A historia comeza ca chegada do doutor Gobea a un pobo con unha ambulancia, pero a xente ten medo. Ten medo porque lles parece un coche fúnebre. Nunha ocasión, dúas campesiñas piden axuda ao médico para que socorra os homes feridos no campo. Sempre que este as interroga sobre as circunstancias das vítimas, elas responden á frase do título: Non les he de Sil. Ata que o doutor se decata da imposibilidade de comunicarse con elas. A pesar de ir nunha ambulancia, non dan chegado a tempo, pois o vehículo afúndese na lama. A mensaxe do relato parece apuntar a futilidade do progreso nun contexto rural atrasado. Podía falar de algunhas coincidencias, vou saltar para non estenderme demasiado. Podía falar de algunhas coincidencias tamén, por exemplo, entre Juan Rulfo
Lino Novas Calvo, en algúns dos contos del Llano en Llamas, por exemplo, Es que somos moi pobres ou No oyes ladrar los perros, pero, repito, esto levaría bastante tempo, habería que ir comparando as citas para corroborar que efectivamente hai moita conexión tamén entre Rulfo e Lino Novas. Con todos os datos que aquí se teñen exposto, é seguramente acertado reafirmarse na frase de Faulkner citada ao comenzo desta intervención e que sirve para explicar o xurdemento de ideas e motivos comuns entre creadores que non tiveron necesariamente contacto entre sí ou que se o tiveron foi a través das lecturas e as traduccións, como presumiblemente sucedeu por aqueles anos entre Miguel Ángel Asturias, Roberto Arlt, Juan Carlos Onetti, Mallea, Juan Rulfo o Faulkner, Sherwood Anderson e Lino Novas Calvo. Con Alejo Carpentier tiña coincidido, aunque por moi pouco tempo, na revista de Avance, onde o autor de El Reino deste Mundo estivo algúns meses como redactor. Ambos os dous son escritores salientables da corrente do Real Maravilloso e naceron con só un ano de diferencia, pero as súas vidas e traxectorias literarias non puideron ser máis diverxentes. Mentres Carpentier pertenceu a unha familia de artistas que propiciou a exquisita formación do seu vástago, culminada na universidade, Novas, de humildísimas orixes galegas, tivo que enfrentarse só á vida dende os 7 anos, procurándose el mesmo unha educación que debeu ser moi básica nos seus primeiros anos, pero que co tempo medrou, aunque sin superar o seu talento natural. Tanto un como outro contribuíron enormemente á narrativa cubana moderna, o que se evidencia na súa preocupación pola lingua. Pero se a de Carpentier é escollida e erudita, Novas Calvo demostrou como se pode extraer o mellor da linguaxe popular na ficción. Para o cubano suizo, a historia é o elemento que envolve a humanidade como colectivo, mentras que o cubano galego ten no individuo o seu principal foco de atención. Pero, a meu xuicio, a diferencia máis significativa entre ambos atópase no eco que tiveron as súas respectivas obras. Xa sea porque a adhesión ideolóxica de Carpentier á Revolución Cubana permitiulle seguir desenvolvendo a súa carreira, ou porque, o máis seguro, creeu firmemente nos poderes da literatura. A súa obra tivo difusión e recoñecemento. Neste sentido, Carpentier exemplifica o modelo de autor canónico nos estudos literarios. Moi polo contrario, o escepticismo de Novas ca revolución, a súa saída do país cara os Estados Unidos e, en xeral, a súa propia inseguridade e decepción ca vida, o fixeron abandonar a escritura e caer no esquecemento. Nalgúnha ocasión tiña confesado: "Non hai que escribir cuentos, la literatura está acabada, lo que hai que hacer ahora es reportajes. El cine e la televisión han aniquilado la letra literaria. No queda máis que el periodismo." A súa obra, a obra de Novas Calvo, foi desigual, é certo, pero a súa comprensión do home como individuo único e universal a un tempo e a súa influencia noutros autores hispanoamericanos, o que se pode chamar o seu particular e fecundo pole de ideas, así como a súa contribución á literatura contemporánea en lingua española, está fora de toda dúbida. Moitas grazas. ¿Quieres colocar o un conxunto despois? Mejor ahora, ¿no? Abrimos un... ¿no? Ah, perdón, ¿cómo que irás? Sí. ¿Cómo se ha descansado para a xente? Sí, nos queda unha intervención que é de Luis Tosar, pero como son temas son bastante diferentes, abrimos agora un pequeno turno de intervención, se houver, e se non pasamos xa á intervención seguinte. Alguna pregunta sobre esta ponencia de Ana Chouciño? Moi ben, moitas gracias, entonces pasamos a Luis Tosar.
Non é desprecio, Ana, que cantar. Xa o sei, eu a primeira eu. Bueno, vamos entonces con la última intervención de esta tarde, que está a cargo del profesor de lengua de literatura galega, pero sobre, no está aquí por eso, sino por muy buen conocedor de Cuba, y también presidente del Open Club de Galicia desde hace muchos años. Él naceu en Buenos Aires, por tanto ten unha deriva americana evidente na súa biografía, aínda que se socializou rapidamente dentro da cultura do ambiente galego desde a súa chegada á cidade de Vigo e despois á cidade de Compostela, onde continúa até a actualidade. Eu non vou dicir máis, conocémonos desde que estudiábamos xuntos na universidade, aínda que en facultades diferentes, el un poquinho máis novo que a min, pouca cousa, pero en fin, algo é algo, de modo que, sobre todo pola súa constante atención a autores nomeadamente de orixe galega, pero non só, que escribiron nas letras hispanoamericanas grandes obras no século XX, é polo que creo que a súa mirada sobre Lino Novás e o seu coñecemento de Galicia o fan adecuado para resolver este, que non é enigma, xa despois do que nos dixo Imilce, a esta relación lonxana, pero moi estreita, e moi sentida, de Lino Novás Calvo con Galicia. Luís? Ben, moi boas tardes, e moitas gracias, moi agradecido ao profesor Villares pola súa introducción. Como vai moita calor, dicía Cira que nunca se imaginou ter que vir de Cuba a soportar a calor de Galicia, pois vou intentar concretar o máis posible este achegamento, non? É un achegamento. E creo que é interesante, sobre todo para os amigos especialistas que nos visitan e que nos honran, facer unha pequena aclaración. Galicia reúne tres categorías literarias. Un sistema propio, que é o que se desenvolve en lingua galega, que é a literatura galega, que é a propia literatura galega, en lingua galega, non en portugués ni en castelán, en galego. Unha segunda achega, que é un importantísimo número de escritores galegos nacidos en Galicia, que integran a literatura española. Todos temos na cabeza os grandes nomes: Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, Julio Camba, Fernández Flórez, Torrente Ballester, Camilo José Cela, José Ángel Valente, o gran poeta ourensán, e outros autores desta mesma, diríamos, desta mesma categoría, que alternan galego e castelán. Por exemplo, Rosalía de Castro e Álvaro Cunqueiro, que escribiron nas dúas linguas. Pero hai unha terceira chega, ao meu modo de ver, importante, interesante, e que moitas veces non se ten considerado,
que son esos escritores iberoamericanos, algunos de ellos nacidos en Galicia, como es el caso que nos ocupa, y otros de estirpe galega muy directa. Todos estos escritores, obviamente, escribieron en castellano, algunos de ellos en brasileiro, y abranguen distintos géneros, modas literarias, periodos, vanguardas, avances y retrocesos de la historia de la literatura. O sea, para decirlo de una manera popular, van cos tempos, tienen ido cos tempos de la literatura. Muy curioso esta presencia, porque, por ejemplo, José Alonso y Trelles, que era un galego de Ribadeo, e o poeta gauchesco, o poeta nacional da República Oriental del Uruguay. O sea, escribió en lengua gauchesca. E, por ejemplo, Álvaro de la Iglesia Santos, e o autor, os cubanos saberán muy bien, do famosísimo, de muy poco valor literario, pero de moita difusión, Manuel García, rey de los campos de Cuba. Por lo tanto, tenemos que hay de todo. También hay grandes poetas. Por ejemplo, los dos grandes poetas argentinos do momento da revista Martín Fierro, que son González Carballo, que es fillo directo de galegos, y Francisco Luis Bernárdez, que no solo fue fillo de galegos, sino que exerceu o galeguismo como doutrina o como actitud vital. Pero hay más. Por ejemplo, o novelista que más de moda está hoxe en Buenos Aires, a causa do centenario de Julio Cortázar, é un señor que se chamaba Juan Filloy, inventor dos palíndromos, e novelista que o propio Julio Cortázar pon como mestre seu. Este señor era Filloy, galego, decía él, non irlandés, galego. E así sucesivamente. A biógrafa máis importante de Borges, que non é a Kodama, obviamente, sino que é unha galega chamada María Esther Vázquez, que é a que o acompañou a Galicia e que é a que lle abriu moitos camiños a Borges xa no seu momento de cegueira. Tamén en Cuba hai un autor interesantísimo, galego nacido en Galicia, na Pobra do Carabiñán, e medio parente de don Ramón María del Valle Inclán, Carlos Montenegro, autor dunha novela que conmocionou a literatura cubana, Hombre sin Mujer. E hoxe, nos días en que estamos, pois na realidade literaria da América, pois aí están os nomes de Claudia Pilleiro, César Aira, a mexicana Carmen Boullosa, e como non a nosa querida e admirada Nélida Piñón. De todos eles, eu modestamente considero, non modestamente, sino de todos eles, de todo ese conxunto, eu considero que o máis escritor e o que máis aportou e o que máis trascendeu e o que máis vai quedar nas páxinas da historia da literatura, chamase Lino Novas Calvo. A min faloume de Lino Novas Calvo don Benito Varela Jácome, que foi antecesor da ponente que me precedeu na cátedra Alejo Carpentier, e profesor e amigo meu, e un home que sabía moito de literatura hispanoamericana. Pero realmente non dei, naqueles anos 70 e pico, non dei atopado, así era a situación, ningún libro
de Lino Novas Calvo. No mes de xullo de 1990, por cuestións alleas á literatura, eu fixen unha viaxe a Cuba e ali tomei contacto con un grupo interesantísimo de escritores cubanos, entre os que lembro, como non, a Miguel Barnett, que despois foi levada a súa novela gallego ao cine, a César López, un gran poeta, editor de Lezama Lima, editor de Paradiso, a Jesús Díaz, conocido tamén, a Pablo Armando Fernández, a Manolo Díaz Martínez, que ahora está aquí en Las Palmas, e que é un bello e querido amigo. Este grupo de escritores cubanos que eu frecuentaba, pois me obsequiaron a famosa obra narrativa de Lino Novas Calvo, con prólogo de Jesús Díaz, que era que acababa de sair e que rachaba o inxusto silencio que se mantivera desde o principio da Revolución, desde o ano 60 en que él marcha, ata o ano 90. O sea, décadas de silencio. Décadas de silencio sobre un escritor. Inmediatamente tratei de saber máis, porque ao ler a Lino Novas Calvo produciuse en min un deslumbramento total e quixen saber máis, como a calquera. Quixen saber máis e quixen recabar información. E tive a sorte de coñecer, estaba yo comentando a Cira hai un momento, ao profesor Salvador Bueno. Visiteino na súa casa, el foi o que me obsequiou, agasallou-me un exemplar do ano 1953 da súa semblanza biográfica e crítica de un narrador, Lino Novas Calvo, e outra publicación que acababa de sacar naqueles días, que precisamente se chama Lo que me contó Lino Novas Calvo. Ben, xa con esta guía coa obra narrativa continuei tanto en Cuba como en Galicia, pois indagando e requerindo maiores textos e maiores informacións sobre Lino Novas Calvo. En xullo do ano 92, eu dirixía esta revista que se chama Dorna e que pervive, que ainda sigue, continúa, e no número 19 desta revista eu incluí un traballo meu que se chama Lino Novas Calvo, un galego na literatura cubana. E a continuación publiquei, teño que pedirlle disculpas a Emilce, sin autorización, unha traducción ao galego do conto La primera lección. Eu, naquel momento, dixen, dunha maneira quizáis un pouco imprudente, que hai grandes autoridades, todo Novas Calvo está na primeira lección. A partir da primeira lección é donde se produce o espallamento total que calquera escritor é. Ten que haber sempre un principio. Eu considerei que era a primeira lección. Pero eu tomei boa conta, e non creo que meterá a pata, porque conservei en cursiva as palabras que Lino Novas Calvo puxera en lingua galega. En lingua galega. Introduce unha serie de palabras, como todos sabedes, en ese conto, La primera lección. A partir dese momento, fun avanzando e considero que Galicia, o galego e os galegos están
prácticamente en toda a obra de Novas Calvo, dunha ou doutra maneira. Por exemplo, por dar un exemplo, Louro, o famoso galego, o galego de Lotro Callo, que é peza fundamental. Todos os galegos que hai un fillo, que tamén é fillo dunha galega, hai que aclarar que en Cuba dice fillo tamén non só por galego, sino que é unha palabra que se utiliza, fillo, polo menos na época de Lino utilizábase, fillo como hijo, non? Pero chama e el chama e así fillo. Bueno, hai moitos galegos ou galegas ao longo da obra, incluso hoxe falouse aquí nas narracións policiais, tamén hai galegos e tamén hai ambiente galego. Pero que non pode ser doutra maneira. Lino Novas Calvo traballa con un material que interioriza ao longo da súa vida e que despois el vai literaturizando a medida que o seu talento, que era inmenso, de creador, lle permite ir realizando ese traballo difícil e solitario que a escritura, que a literatura. Por lo tanto, que galegos son os que trata Lino Novas Calvo cando é botero, cando anda con un futingo pola Habana, no medio dos taxistas, cando se dedica a outras actividades, cando vai facer carbón aos callos, como tantos que fixeron, eu tiven tíos meus que fixeron carbón nos callos, non é cousa extraordinaria ninguna, non é nada extraordinario. Que, digamos, que relación ten? Pois ten relación con esa xente, con ese medio social que él frecuenta e que él absorbe absolutamente, porque está integrado en él. O sea, Lino Novas Calvo non frecuenta as señoritas dos liceos da Habana, fillas dos bodegueros ricos, galegos tamén, pero con posibilidades económicas. Lino Novas Calvo, o Lino personaxe seu mesmo, móvese neses ambientes, e neses ambientes quita toda unha bagaxe literaria interesantísima que despois se vai desenvolvendo a partir, e que xera aquí facer unha pequena paréntese a miña querida amiga que me precedeu na palabra, que está moi estaba noteína extrañada coa cuestión de como un rapaz que sae aos 8 anos e analfabeto chega despois é un intelectual. Pois claro que sí, non é extrañeza ninguna, hai miles de casos, e como un rapaz que sae aos 8 anos se convirte nun dos banqueiros máis importantes de Cuba, e dono de centrais e tal, como era o gallego Pote, ou outros que salían nas mesmas condicións, cada un orienta o seu talento a cara a onde máis posibilidades lle dá. Lino, como moi ben dixo neste artigo que eu recortei e gardei o profesor Villares, Lino non é un arquetipo de emigrante galego. Os que pensen neso están completamente equivocados. Lino Novas Calvo non vai a facela a América, nin siquiera cando sae das grañas do Sor. El xa sabe perfectamente que non está capacitado para facer a América. El sae a realizar os seus soños. Por eso el fala de que quere ser escritor. E por eso a nai lle di o que lle di cando regresa. O sea, creo que encaixa todo bastante ben. A relación
de Lino con Galicia, que aquí falouse hoxe pola mañá, apuntáronse algunhas cuestións, creo que temos que entre todos debatir un pouco máis todo isto, señor presidente, cando vostede crea oportuno. É tan importante Lino Novas Calvo, é tan importante a súa aportación á literatura hispanoamericana e é tan importante o seu propio modelo de escritor que exixe por parte de todos nós unha maior concentración. Eu teño unhas ideas que vos vou expoñer agora brevemente e despois, se me queredes preguntar algo sobre elas, ben, e se non, pois tratarei de ilas debullando ao longo de un ou dous anos, porque o compre facelo con rigor, non con verdadeiro rigor, á luz dos textos e á luz tamén da biografía de Lino, que é complicada. É complicada de é unha biografía complicada de reconstruir. Eu considero que a idea de que Lino se avergonza de Galicia é unha idea absolutamente falsa. O sea, non é que Lino se avergonce de Galicia. E a Lino Novas Calvo Lino Novas Calvo non tivo oportunidade de conectar, de contactar co que lle poderíamos chamar a outra Galicia. Cal é a Galicia de Lino Novas Calvo? A Galicia de Lino Novas Calvo é a aldea miserable da que sae o deslumbramento que ten cando chega a Habana, a volta outra vez no ano 31 a aldea que é un pouco máis miserable, pero na que aínda permanecen todos os males da barbarie aldeana que él detesta. A barbarie aldeana detesta un ser sensible, intuitivo, é un individuo que non quere ser nin ferreiro, nin canteiro, nin quere ser campesino. E que si ten que serlo, eu eventualmente, pero na América, para chegar máis alá. Entonces, claro, por un lado está a barbarie humana, a barbarie aldea ou aldeana, e por outro está a actitude pexorativa cubana, que todo hai que decirlo. O sea, a sociedade cubana que recibe o neno Lino Novas Calvo con 8, 9 de esos que tibera, non vamos a entrar niso, naquel momento non ten a mesma actitude que ten hoxe. Como eran aqueles centos e miles de nenos e de menos nenos que chegaban? Non eran precisamente Lino Novas Calvo escritor, eran individuos que non tiñan formación de ningún tipo, que tiñan que aprender ali as primeiras letras, que traballaban, que non encaixaban, digamos, coa cubanía como sentimento nacional, independentemente de cando fora o momento, e que, bueno, chamaba un pouco a riso. Non vou a decir que houbera xenofobia, porque non me atrevo a tanto, pero el gallego bruto, el gallego que non se baña, ni con agua de carabaña, el gallego que está en el teatro bufo, como Lino Novas Calvo non vai escapar disso? Como non vai escapar un individuo da súa capacidade? Pero, sin embargo, hai Vilce cantalle as nanas, cando a ten no colo, de versos de Rosalía de Castro e a naina con Rosalía de Castro. Esa é a realidade. E despois hai outros componentes xa de tipo, digamos, histórico, como diría o meu amigo Villares. O que lle cadará? Si Lino Novas Calvo, que volveu a Habana despois de estar en España,
no mes de abril de 1939 chega a ter regresado un ano antes, coincidiría na Habana con un tal Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que estaba ali facendo campaña a favor da República e tamén a favor da Hermandad Gallega, que era un dos partidos en litixio, dos partidos que querían gobernar el moi ilustre centro gallego de La Habana. O outro era o partido franquista, que lideraba un personaxe moi curioso, que supongo que Emilia controla moi ben, que se chamaba Cayetano García Lago. Pois, si Lino Novas Calvo e Castelao hubieran coincidido na Habana naquel momento, probablemente, eu non digo que Lino se convertira ao galeguismo de repente, pero probablemente algunhas opinións de Lino sobre a cultura galega, sobre a lingua galega, hubieran sido distintas. O mesmo que si él tivera batido en Madrid, cando lle toca estar en Madrid, cos deputados galeguistas que tamén estaban ali. Non lle cadrou, non foi así. Non foi así. El sabía dos nacionalistas cataláns e non lle gustaban nada. El sabía dos nacionalistas vascos, aos que lle chamaba carlistas reaccionarios, e tampouco lle gustaban nada. Pero como todos sabemos, nas tres reportaxes esas que escolmou Cira, tan importantes e tan interesantes, e hoxe dixo aquí desde esta palestra este Emilio Grandío, con moito acerto, aí xa se atisba de que Lino percibe perfectamente cal é o momento político da Galicia do ano 31 que él visita, e coa que él se encontra. Él percíbeo. O que pasa que non participa, nin ten despois máis información, porque ten que traballar moito, ten que facer moitas crónicas, ten que escribir moito, ten que andar polo medio duns e dos outros. E cuidado, tamén temos que ter un pouquiño de cuidado coas apreciacións ideolóxicas. É moi difícil, e hai que facer, non se pode facer abstracción, é moi difícil, un cubano, que él chamaba el cubano, que non era cubano, que era galego, no medio daquel fervor que era o Madrid do ano 36, sobre todo despois do 18 de xullo, era moi difícil, dificilísimo, porque esa dificultade encontra a Lino Novas Calvo no mes de xullo de 1936, que non pode dicir o que pensa, volve encontrala despois, nos anos 40, cando Sartre lanza aquelo o pensamento intelectual de toda Europa: o que non sexa comunista é un can. E Lino ten que soportar eses momentos. E despois tiña lle chega no ano 59 a revolución. E ele ten que soportar ese centro. Entonces, creo que este magnífico encontro, no que eu simplemente quero aportar algunhas ideas, é un principio fundamental para un estudio profundo desde moitas perspectivas e con moitas facetas da figura de Lino Novas Calvo e da propia circunstancia do home Lino Novas Calvo, que é a que a min máis me interesa. E eu quería aí tamén poñer en relación con isto que quero dicir, a amistade de Lino con outro escritor de orixe galega, outro escritor cubano, que é Félix Pita Rodríguez. Félix Pita é un gran amigo de Lino, e Félix Pita comulga co comunismo, e acomódase á situación revolucionaria, e ele sigue tendo unha amistad fraterna con Félix Pita e sigue tendo moi boa relación con José Antonio Portuondo, que é un home que permanece en Cuba e que non escapa e que non marcha, todo o contrario,
que está aí para sorte do noso Neira Vilas, que encontrou ali o Instituto de Lingüística, presentado por Porto Outro. Creo que, bueno, con esto eu agradezolle moito. Non sei se me queda algo. Sí, queda unha cousa que estaba falando con Cira, que é a vinculación que, inda que pareza que non ten importancia, eu si lla dou. A vinculación de Lino Mascalvo ao PEN internacional. Cando se forma o PEN cubano, o centro PEN dos escritores cubanos, Lino é un dos que máis apoia a iniciativa e é un dos fundadores do PEN cubano. Porque ele considera, ele, desde a súa perspectiva de intelectual que loita pola liberdade de expresión e que trata de que as relacións entre os escritores sexan o máis cordiais e o máis fraternas posibles, sabe da valía deste organismo internacional. O sea, él sabe da valía deste organismo e por iso aposta por este organismo. Eu quixera rematar, porque non quero estenderme despois se hai alguma pregunta, dicindo que a figura de Lino Novas Calvo eu creo que é unha figura galega. Eu estou totalmente de acordo con Imilce, absolutamente, o 100%, creo que a recuperación deste escritor é para Galicia cultural e para Galicia literaria en particular, é unha benzón, é algo que nos ten que dar pois, moita satisfacción. Creo que hai moitas máis cousas, por exemplo, o director da colección Nuevo Romance, da editorial Losada, cando Lino manda o original de La Luna Nona para que yo publique, é un tal Rafael Dieste. Bueno, por lo tanto, quero dicir que a figura de Lino é moi interesante, incluso para os creadores, e eu lamento que hoxe non haxa entre o público narradores, narradoras, escritores galegos, porque vivimos un pouco do papanatismo, se me permitides, que sexa tan claro. Follner, sí, eu estou de acordo, e hoxe, ademais, a xente nova fala linguas, leen en inglés, falan en alemán, por aí adiante, e todo, hai moita... A xente deféndese moi ben intelectualmente, pero hai certo papanatismo. Eu creo que para calquera escritor sempre é malo recomendar, pero bueno, como non podemos refrear esa tendencia, eu creo que para calquera escritor ou para calquera escritora que queira realmente aprender a construir un relato, contar algo de outra maneira, é moito mellor que beba na fonte de Lino Novas Calvo que na de Follner. Ainda que hai unha paremia galega, un refrán noso, moi noso, que di que hai que ir a fonte limpa. Eu creo que a fonte limpa, unha das fontes limpas da nosa literatura, debe ser Lino Novas Calvo. Moi ben, moitas gracias. Moi ben, gracias, Luís. Recordo que antes houve outra intervención, que se agora hai alguna pregunta conxunta, pois está aquí a autora e pode agregarse a nós. Por tanto, alguna intervención, preguntas... Espera. Unha observación breve. Eu teño moita curiosidade porque non o vin en ningunha das críticas que lin. Teño moita curiosidade por saber, aparte do que se dice en casi todos os críticos que lío
a Faulkner, que lío todos os da Xeración Perdida, que traducío moito, traducindo un gaña moitísimo. Eu entendo que se ten que gañar moita calidade literaria a través da traducción, creo. Seguramente, pois ese caudal de lendas galegas que levaban na cabeza de neno tamén, etc. Pero eu teño curiosidade por saber que puido ter lido en castelán ou en español, en Cuba, Lino Novas Calvo, porque obviamente foi unha excepción, pero sigo sorprendida enormemente de que un neno, chegue sin absolutamente ningún medio. Eso é algo que non acabo de explicarmo, salvo que teña o talento que todos lle estamos reconocendo, pero aínda así sigo sentindo curiosidade porque el tivo que nutrirse de outras lecturas, a maiores das que se din por aí, das que se citan, a maiores de Faulkner, a maiores de Sherwood Anderson, etc. Apenas hai referencias aos que puido ter lido dentro do panorama hispanoamericano, dentro de Cuba, supoño que os colegas de Avance, os colegas da revista de Avance. Bueno, os de Avance eran señoritos, el chamaballe señoritos, a pesar de que o protexían e de que tal, el situábase nun plano distinto. Ahora ben, despois, que puido ter lido Eduardo Blanco Amor para escribir a Esmorga? Pregunto che ora a tía, a galega. Respóndoche con outra pregunta. E que puido ter obrado nun rapaz que salía de Ourense? Son moi descreída e sempre sospeito de que normalmente os escritores teñen o seu talento. Eu, obviamente, yo recoñezo. Pero nunca acaban de dicir de todo, todo o que saben, todo o que leen, non o queren confesar. E iso fanlo prácticamente todos. ¿Sí? Pero teñen unhas bibliotecas absolutamente sorprendentes, moi nutridas. Estou casi convencida de que tivo que ter Lino Novas Calvo unha biblioteca extraordinaria. Por iso lle preguntaba a Cira, que sí. si non había algo que quedase por aí na biblioteca. No, la biblioteca de Lino, bueno, tiene que haber tenido una magnífica biblioteca, que por supuesto eso desapareció y nadie sabe dónde está. Ahora, nosotros no podemos perder de vista lo importante que fue para Lino conocer al grupo de escritores que prepararon la revista de Avance. Aquellos eran intelectuales, todos muy jóvenes, muy, muy jóvenes, pero con una gran cultura. Estoy hablando de Jorge Mañach, estoy hablando de Juan Marinelo, estoy hablando de Francisco Huchazo, o sea, personas que ya tenían una formación cultural. Hay un trabajo de Lino que se llama Los ánimos literarios en Cuba, que está publicado en, creo que en la revista de Occidente, si no me equivoco, donde él da hasta cierto punto testimonio de cómo él asistía en silencio a las reuniones para preparar los números de la revista de Avance. O sea, él tuvo una participación, si se quiere, activa, la tuvo, de hecho, activa en revista de Avance. No podemos olvidar que Lino hace la sección de crítica bibliográfica de esa revista durante prácticamente los 3 años que dura la revista. Él atiende esa sección. Además, en el año 30 atiende otra sección similar en una revista que se llama Revista de La Habana, que solamente duró un año, 1930. Pero esa revista de La Habana, que fue una revista corta pero importante, el dueño de esa revista era a su vez el dueño de la librería Minerva, una librería que fue muy importante en La Habana, muy visitada por Lezama Lima y por todos estos escritores de Avance. ¿Qué hacía Lino en esa librería? ¿Vender libros? No. Lino no vendía libros. La labor de Lino era mantener actualizado
una especie de fichero, vamos a llamarlo así, con los libros que llegaban con bastante regularidad, por supuesto, a esa librería, de modo que cuando entraba, no sé, Jorge Mañaz, Lino fuera una especie de referencista, para usar una palabra bibliotecológica, ¿no? O sea, esa era la labor que Lino hacía. Y obviamente tuvo que leer muchísimo. O sea, leyó para Avance y leyó para la revista de La Habana, porque además le proporcionaba hasta cierto punto un modo de vida, ¿no? Porque algo tenía que ir a cobrar él, supongo, por sus colaboraciones en Avance, no sé. Y sí fue trabajador ya de la librería Minerva, con esa función en una sección que se llamó Libros Importantes del Mes, donde él reseñaba los libros, algunos libros que llegaban. Y la revista de Avance, sus directores o su comité editor, eran intelectuales que tenían una gran comunicación con los más importantes intelectuales latinoamericanos del momento. O sea que ahí puede haber ya una conexión, digamos, de cómo Lino se va formando y cómo él asiste, repito, a esas reuniones donde se preparaban los números de Avance. Y Lino era un hombre evidentemente receptivo. Él tiene que haber escuchado ahí voces ya autorizadas de la literatura cubana, a pesar de que algunos eran casi tan jóvenes como él. Y eso sin duda le va dando un caudal. Además, yo pienso que lo ayudan también, porque descubren en él un joven de talento, un joven con inquietudes. Bueno, pues cuántas lecturas no pudo haberle recomendado Mañaz, o Marinello, o el otro. Y eso lo fueron ayudando a conducirse, ¿no? Y a apropiarse de todo ese caudal inmenso de cultura que tuvo. Es una explicación que me doy, ¿no? Creo que ese grupo en torno a la revista de Avance, ese grupo que asistía a la librería Minerva, en Cuba ya no es así, pero bueno, en Cuba las librerías eran centros de animación cultural, frecuentadas, visitadas, lugar de tertulias literarias. Entonces, Lino estaba en todo eso, quizás en silencio, oyendo, pero aprendiendo a la vez, ¿no? Eso es una posible explicación que yo me doy, ¿no? Aparte de su inteligencia natural, de sus inquietudes, en fin, de eso. Buen oído. Por ejemplo, aprender el inglés. Bueno, pues, ¿Dónde aprendió Lino de verdad el inglés así? Fue una escuela nocturna en Estados Unidos. Estuvo 6 meses en Nueva York. Era sin duda un hombre con una facilidad innata para los idiomas. Él estuvo en Alemania, ¿cuántos fueron? ¿Qué tiempo, Carlito? Una semana. Una semana. Y él, en un momento de esos, de ese ciego, sordo y mudo. Sordo y mudo en Alemania. Él, un momento en que dice, ya casi el alemán se me está. O sea, que era un hombre con una facilidad innata. No podemos olvidar que aquí en España, en Madrid, él traduce Los Pequeños Burgueses de Balzac. Estoy hablando de Balzac. ¿Dónde aprendió Lino francés? Para traducir a Balzac. Nada menos que para Pasacalpe. No estoy hablando de una editorial. No. Una escuela nocturna, pero es sin duda, fue un hombre con una facilidad natural para los idiomas, que después eso, bueno, al final de su vida tuvo que estudiarlo, el francés tuvo que obligatoriamente, cuando lo dejaron cesante en la escuela normal de maestros, porque no estaba titulado, pues tuvo que disciplinadamente, estoy hablando ya de los años 50, años 55, él recibe su diploma de la Escuela de Idiomas Juan M. Digo, anexa a la Universidad de La Habana. Y gracias a eso pudo volver a ejercer como profesor de francés. Eso en las cartas hay muchas referencias a eso, ¿no? Y lo que sufrió él cuando lo dejan cesante porque no estaba titulado. Eso fue algo que a él lo marcó mucho en su vida, ¿no? Sentirse cesante.
realmente porque no estaba titulado, manejando un idioma a la perfección. O sea que hay esas cosas así, naturales, espontáneas, inducidas muchas veces, pero que en vino converge para que haya llegado a ser lo que fue, ¿no? Y es lo que nos convoca a estar hoy aquí, si no, no estuviéramos aquí hablando de su obra, ¿no? Que nos conmueve a todos, que nos entusiasma a todos. No sé, pudiera decir mucho, pero ya creo que he hablado bastante. No, está muy bien, todo muy interesante lo que dice. Yo simplemente quería, te puedo conjeturar, y si te puede ser, vamos, si contestando a tu pregunta, esa curiosidad que tienes por saber cómo pudo él llegar a eso, que fue con la... del poco bagaje cultural que traía. Hay que tener en cuenta que Lino Novas tampoco era lo que diríamos hoy en día un erudito, como podía serlo tal vez Borges. Borges había disciplinas que dominaba como un erudito, podría ser profesor de universidad, aunque no tenía ni el bachillerato siquiera, pero sí. Lino Novas no era de ese tipo, era un hombre que tenía una extraordinaria capacidad para relatar algo. Entonces, el aprendizaje de él, podemos suponer muy bien que se limitó a aprender a narrar. Aprender, que no es cosa fácil, sin duda, pero que basta con tener mucho contacto con la literatura, efectivamente, como acabo de decir, mucho contacto. Entonces aprendes ya sin querer a narrar. Los temas ya ves de dónde los saca muchas veces, pues los saca de ese personaje que ha conocido, los saca de la aldea, del recuerdo, tal, y entonces aprende a formularlo, aprende a narrar, y eso, sin duda alguna, eso es viable, eso se puede llegar a hacer con relativa facilidad. Entonces... eso no hay duda ninguna, que es así. Y el caso de él es extraordinario. Pero hay gente que nace con esa intuición. Y es así. Yo lo digo también porque me ha tocado vivir con gente, o sea, conocer a gente que es fabuladora por naturaleza, emigrantes, gente sin cultura apenas y tal, pero que tienen una cierta capacidad para formular. Lo que les falta es el medio, la herramienta para formular esa idea, ¿no? Pero después tú lees, a veces escriben sus memorias, o así, he visto algún emigrante que me enseñó un panfleto así enorme de 200 hojas de sus experiencias, sus memorias, y sin ser gente culta, tenían cierta capacidad para fabular. Y eso puede ser lo que le pasa un poco a Lino. Lo que es indudable es que adquirió mucho. Hay mucho adquirido en él, pero es más bien una herramienta para la narración. En fin, no creo que te haya ayudado de mucho, pero... No es fácil traducir. Bueno, no... Sí, sí. No, una cosa muy breve nada más, que le comentaba aquí a Carlito. Una cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Hay una entrevista que le hace a Lino Víctor Batista Falla, un cubano, todavía está vivo, ¿verdad, Carlos? Sí, fundador de la editorial Colibrí, que acaba de cerrar en Madrid. Y Víctor le hace una entrevista para la revista Exilio y le pregunta sobre el boom literario latinoamericano. Ah, eso es muy interesante. No lo entendió para nada. Lino no entendió, además lo dice, ni a García Márquez, ni a Vargas Llosa, él no entendió, él, quizás nada, puede usar algo muy fuerte, no, ese tipo de literatura no le entendió, no le llegó nunca, nunca, nunca. Es contradictorio, ¿verdad? ¿No? O sea, quedó ya en los años 70, queda como un poquito atrás, ¿no? Allá al fondo, ahí. Gregorio, sí. Eu simplemente quería dicir dúas cousiñas moi brevemente, un pouco incidindo no que decía o amigo Luis. Creo que se contan, ou se poderían contar, non sei se por miles, pero por millóns, pero por miles o número de emigrantes que saíron de Galicia totalmente analfabetos, e que atoparon as novas condicións de vida moito máis favorables, atoparon a cultura. Estou pensando, por exemplo, en José Fontenla Leal, que foi un señor tamén totalmente analfabeto, que chegou a Cuba, cito porque tamén foi en Cuba, e que é hoxe, pois, en moitos aspectos, unha pedra angular da nosa cultura. Pois, en vez de traballar nunha librería, acabou, creo que, de tipógrafo. Casos destes, eu podría citar na miña familia, persoas que se foron a Venezuela de emigrantes, prácticamente analfabetos ou totalmente analfabetos, non sabían nin asinar, e acabaron na súa biblioteca con obras de Rousseau. É dicir, é algo que foi tan común, tan frecuente, que eu creo que non é necesario nin darlle moitas voltas como unha persoa cun talento natural, como era o caso de Lino Novas, pois que nun ambiente favorable, a circunstancia tamén fai,
pues que acabase pues cumprindo ese soño co que xa saíra de Galicia, ¿no? Como mencionou tamén aquí Tosar. Simplemente era iso. Sí, bueno, una pequeña cosa sobre la formación de Novas, pues igual que revista, o sea, la librería Minerva, también un proceso parecido fue el que desarrolló, como todos saben, pero por decirlo, en el Ateneo, ¿no? Que bueno, que Chacón y Calvo menciona en distintos momentos como una rata de biblioteca, dice, como un ratoncillo de biblioteca, pasa horas tras horas en la biblioteca Ateneo. Algunos mencionan que, bueno, entre otras cosas, preparando el negrero, ¿no? Pero en general, Chacón y Calvo habla de la honradez de intelectual hispanoamericano, de Lino Novas, que pasa efectivamente horas y horas formándose en el Ateneo, que incluso, como hemos dicho, da su dirección el Ateneo, ¿no? Parece que vivía allí. Entonces, bueno, esa inquietud pues le llevó más o menos azarosamente a la librería Minerva, luego dentro de su carrera, pues al Ateneo, pero esa inquietud y ese deseo de formarse, pues existió en él, ¿no? Y luego, bueno, evidentemente Lino Novas es un narrador excelente, pero también tiene una faceta de ensayista, Novela por hacer, El Pazos Cubano, los artículos de información en Cuba, donde hay una serie de artículos sobre sobre la novela y, bueno, sobre distintos elementos que tampoco hay que perder de vista, más allá de su poder narrativo, ¿no? También su capacidad ensayista, que quizás no desarrolló como un corpus orgánico y tal, pero que sí es importante, creo yo, ¿no? Solo eso. ¿Me acuerdo? No. Perfecto. Pues vamos a acabar. Antes de acabar quería decir, bueno, estou moi de acordo co asunto este do Ateneo, que creo que foi un lugar esencial para a súa educación informal pero moi seria, como lle pasou a tantos intelectuais españois da República, de antes da República. O Ateneo foi realmente un lugar onde tiña literatura estranxeira e non estranxeira, onde podía pasar horas. Chacón Calvo decía que pasaba 14 horas diarias. Non sei se excesivo, pero iso é o que decía. Pero quería facer tamén outra pequena observación, porque sobrevoou no ambiente das xornadas constantemente a idea de que Lino Novas era un neno salvaxe, quase, que chegou a Cuba e aprendeu a ler. Non? E creo que él é un ego aí. De alguna das súas, digamos, entrevistas, currículum vitae, él aprendeu, non moito, pero aprendeu algo, a ler e as catro reglas. Non máis, pero iso levaba. Pero, ademais, hai que decir que os emigrantes galegos eran máis letrados que os que quedaban. Ollo, a proporción de xente alfabetizada que emigraba era superior á proporción de xente que quedaba. Primeira cuestión. Segunda cuestión, a formación mínima do emigrante galego era superior a outras colectividades étnicas. Por exemplo, italianos, ou gregos, ou turcos. Entón, isto digo porque é moi frecuente, sobre todo no ámbito da literatura e da historia tamén, asumir a visión un pouco despectiva que a alta cultura letrada, en Galicia polo menos, en Europa en xeral, fixo de emigración. Porque a emigración tendeu a verse dun modo negativo, cousa que en América non sucedía así. Entón, nesta especie de negación tamén hai unha sorte de aplicación da, podíamos chamar do comportamento ou do exemplo de Miguel Hernández. Sempre nos gusta ver a un pastor de cabras que de repente sabe facer uns versos extraordinarios. Pero non é así. Isto é un mito que nos creamos para ver en cuanto nos redime educación.
pero no fondo é a expresión da nosa propia, do noso propio paternalismo e da nosa propia superioridade, non explicitada, pero superioridade. Entonces, aquí, eu creo que non, claro, non levaba ninguna carreira, nin bacharelato, nin un título oficial, nin nada, pero Lino era, como moitos outros emigrantes, pero tiña, como mínimo, unha mínima formación de alfabetizada, que decide saber ler, escribir e contar. Ler, escribir, contar. Eso sabían casi todos os emigrantes que salían de Galicia, polo menos na época que se era Lino. No século XIX, creo que non. Pero en 1919, cando eu reputo, aventuro, digo, que sale o Lino, pois a maior parte dos emigrantes tiñan unha mínima destreza. E digo, superior, eso sabio, o sea, está ben demostrado pola historia de educación, polos estudios de investigación sobre historia de educación en Galicia, de Antón Costa, Vicente Peña, de Narciso de Gabriel, que proporción é superior. Entonces, isto nos invita a ter unha mirada máis complexa de emigración. Sí. El Lino, porque senón é un milagre. El Lino non é un talento, pero non é un milagre. É un talento. Son cousas distintas. Sí, por favor. Espera, que Como Bernardo conoce, esa comarca non saen xenios así de calquera maneira, porque xa desde o século XVIII houve inmigración a Cuba. Hai xente que nesas aldeas teñen libros do século XVIII, nas casas, non son solamente libros religiosos ou libros que sexan das parroquias, que roubaron aos curas ou que eran de familiares curas, non. Aí hai moitas bibliotecas, hai moitas casas nesas montañas, e Bernardo sería un dos testigos, e en concreto él, o día hoxe, Emilce, na voz de Galicia, estivo hasta os 16 anos. Nos hai 10 anos montamos unhas exposicións e unha película sobre él, sobre un dos contos del, e eso hai 10 anos, nosotros xa teníamos ese dato. Él estivo hasta os 16 anos e sabía leer e escribir, e coñecía os libros que se publicaron en Galicia, xente anónima que estamos falando. Ainda onte, Bernardo foi un dos que presentou tamén un libro dunha persona que ainda vive hoxe e publicou o seu enésimo libro sobre cultura popular, agraria, claro. E ese é un narciso máis dos narcisos que houbo nesas montañas que escribiron libros. Eso sí, foron asesinados todos. Bueno, todos os que tiveron, sí, porque eran libros, volvemos a ver, moi parecidos aos de Lino Novas, porque eran libros de descripción da realidade, do caciquismo, da violencia, sí, que exercían sobre as clases populares, as agrarias especialmente. Entón, eso non é unha excepción, é propio de toda esa comarca, especialmente. E son libros publicados nos anos 20 por a editorial Dar, por exemplo. E anteriormente eles houve máis escritores que eran labregos, simplemente labregos. Este último labrego que temos que publica, este chamase Narciso tamén. Narciso Polo foi o que foi asesinado. Ese foi o que foi asesinado e publicou en Lar. O que estamos falando do Narciso é Narciso Pardo, Luaces, o do Museo do Meixido. Despois outra anotación. Bueno, eu conocín a Lino Novas precisamente nun congreso mundial de Esperanto, no ano 89, precisamente, en Cuba, en La Habana. Eu fui a recorrer toda a Cuba para ver se meu avó deixara por ali descendencia. Me recorrí a ver se deixara algún santalla por ali. Después, entón, ese santalla non apareceu. Pero meu avó regresou tal día como hoxe de Cuba, por cuarta vez. Pensábamos que tería unha familia, por exemplo, paralela. Meu avó marchou con 14 anos, como tantos nenos. A idade propia para marchar era os 14, os 15, os 16. Xa non eras un neno, xa te podías dispoñar de vivir. O sea que a idade habitual non era marchar de neno, era marchar xa para o mundo laboral. E salías con un mínimo de coñecimentos, porque houbo escolas de indianos, houbo escolas de ferrado, houbo escolas de xente que era ilustrada nas aldeas. E nesas montañas era onde estaba a xente ilustrada, non estaba nas cidades ou non estaba solamente nas vilas da costa. A cultura estaba aí arriba e esas bibliotecas existen nas casas. E, por tanto, el non é algo extraordinario.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por tu intervención. Creo que no hay ya más intervenciones. Doy muchas gracias por tal. Creo que tenemos que acoger la sugerencia de Luis Tosar, que hay que seguir investigando, editando, mesmo escolmando algunos textos de Lino Novas para mejor conocimiento de los galegos. Mañana ya nos queda un día de jornadas, toda mañana. A las 10 de la mañana empezará con Pilar Cajiao, Cira Romero y luego Bernardo Benavade. Hasta mañana.